Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla. El llamador del pregón. Señoras y señores, muy buenos días. Les saludamos desde el Teatro de la Maestranza. La ciudad se ha regalado una mañana preciosa para el pregón de la Semana Santa. Parece que se le ha derramado el bote del perfume que suele llegar cada vez que se acerca la primavera. Huele a azahar por los cuatro puntos cardinales de Sevilla, sobre todo en este ámbito frente al río, que es donde se encuentra el teatro. Estamos dispuestos ya para escuchar el pregón de la Semana Santa de 2024, el pregón de Juan Miguel Vega, del año 1962, hijo de Juan Vega y de Lola Leal, esposo de Isa, padre de Juanmi, de Raúl y de Ignacio, hermano de Francis, de María del Carmen y de Santiago. Es el pregonero de este año, es el director de Canal Sur Radio y estamos todos muy honrados de que su voz sea la que se escuche este año para anunciar la Semana Santa que llegará dentro de unas semanas, cuando ya a esta hora haya nazarenos de la paz, camino del porvenir, nazarenos de la Iniesta, camino de San Julián. Aquí les vamos a acompañar de Víctor de la Portilla, Alberto Ortiz y Rafa Jiménez, también estará Juanmi Vega y José Manuel de la Linde, que se encuentra en el escenario donde pues están realizándose las primeras pruebas del pregón. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días aún todavía, Frank, días, en este domingo, sí. Domingo de pasión, que ha amanecido exultante, radiante en esta Sevilla, preparada para oír el pregón de la Semana Santa. Estamos, como tú bien decías, justo en la caja del escenario, pisando las tablas del Teatro de la Maestranza. El pregonero Juan Miguel Vega Leal ya está aquí, ha llegado, bueno, pues sonriente, feliz, elegantemente vestido con su chaquet, esa corbata azul con pequeños motivos de la Giralda, que le había regalado su hijo, como nos contaba en estos días atrás, y está ahora mismo justo en el escenario para proceder a hacer las pruebas, las últimas pruebas de sonido. Ha pedido una hoja del pregón a su hijo Juanmi Vega Jr. Para probar. Y esto que escuchan ustedes de fondo es la voz del pregonero. Está pidiendo que se le ajuste un poco las luces porque tenía alguna sombra que otra, por describirle a todos los oyentes el escenario. Bueno, pues este año hay alguna silla más porque van a estar presentes los obispos auxiliares, tres sillas en el centro para el alcalde, el arzobispo y el presidente del consejo, Paco Vélez, que también está aquí ya asistiendo a estos momentos de prueba. Y bueno, pues en el escenario los clásicos ramos de flores, dos grandes fanales a cada lado, un ramo de rosas rojas bajo el atril sobre el que ahora mismo está el pregonero, como decíamos, probando. Se está él sobre todo preocupado con los brillos de las luces, no es lo que ahora mismo es lo que le está ocupando en estos momentos. Ha habido una pequeña anécdota también, Fran y oyente, es que las gafas de cerca por momentos se habían perdido, pero bueno, han aparecido enseguida y bueno, se ha podido solventar ese pequeño problema. Como decimos, bueno, pues el pregonero a punto de probar los micrófonos una vez que se resuelvan esos asuntillos de esos problemillas de la luz. Y bueno, pues los momentos justo antes, ahora mismo se le ha puesto una luz cenital alumbrándole todo el pregón, así que eso le está viniendo de lujo para poder leerlo con total acierto. En la prueba de esta semana, pues el pregonero quiso que, además se lo dijo Charo Padilla, verle la cara a la gente, es decir, el teatro estará a media luz, no estará absolutamente a oscuras. Dentro de un instante le contaremos cómo ha sido la mañana del pregonero. Esto es El Llamador del Pregón en Canal Sur Radio, las 10:34. En Canal Sur Radio, desde el Teatro de la Maestranza, el pregón de la Semana Santa de Sevilla a cargo de Juan Miguel Vega. Vamos a preguntarle a Juanmi Vega, que ha sido el camarlengo durante todo este tiempo. Juanmi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fran. Primero, ¿cómo estás?
Nervioso, sí, nervioso, ¿no? No te lo voy a ocultar. Nos tomamos ayer por la noche una dormidina, pero no hizo efecto. Y hoy a las 6:15 de la mañana me he visto montar la moto buscando un sitio para desayunar. Y a las 6:15 de la mañana por la ronda he visto amanecer precioso aquí el teatro. Además que ayer, son de las cosas estas que no tiene sentido, ¿no? Tengo una moto nueva, bueno, pues ¿dónde se ha calado por primera vez la moto? En la puerta del teatro. Eso es buena señal. Eso es buena señal. Eso significa, es porque el teatro está transmitiendo ya tanto, ¿eh? Que todos los caminos llevan aquí. Claro que sí. ¿Cómo ha sido la mañana del pregonero? Pues mira, ha sido preciosa. Lo ha recogido el presidente del consejo en su casa, en la carretera Carmona. De allí hemos ido a San Bernardo, donde ayer por la noche estuvimos en la misa y dejó el pregón en el interior del manto de la Virgen del Refugio. Allí nos ha recibido la Junta de Gobierno de la Hermandad. Hemos rezado ante los titulares. Luego después hemos ido también a la Hermandad del Amor. Ahí estaba el hermano mayor, también ha puesto el pregón a los pies de la borriquita. Y por último, esta ha sido muy especial, ha sido en las aguas. Ahí hemos vivido unos momentos de pellizco intenso porque hemos recordado a Juan Carlos Montes, el costalero que falleció hace 25 años, se cumplen ahora. Hemos rezado por él y allí es cierto que hace 25 años fue el pregonero de la Semana Santa, la persona que narró esta historia tan trágica. Y él recordaba que no solo estaba él, sino que yo lo acompañaba. Tendría 8 años y viví ese momento, como ya hemos comentado en el programa de llamado. Con lo cual, han sido momentos, bueno, se ha subido al paso para coger el pañuelo de Guadalupe. Han sido momentos pues emocionantes. Después también ha habido un momento muy tenso, y es que las gafas de ver no aparecían por ningún lado. Ha habido un momentito ahí que, bueno, ya llamé a mi madre para ver por dónde iba, mi madre no las veía, yo ya me veía en chinchín a flelú, y finalmente el presidente del consejo ha ido corriendo a llamar chofe y dice, sí, aquí en el maletero están, no sabemos en qué estado, pero están. Bueno, peor fue lo de Julio Cuesta, que sí, no aparecía el pregón. No, nosotros hemos traído 3 copias, tenemos 3 copias, además están ya guardadas. Por si acaso, ¿no? Por si acaso, Francia. Bueno, él está tranquilo, está sereno, tranquilo, está ahora mismo probando sonido, viendo las luces, que tenía un par de sombras en el papel, y estamos esperando ya, pues, que empiecen a llegar los familiares. Todavía es pronto, queda 1 hora y 20 minutos para que empiece, pero la verdad es que estamos todos muy emocionados. Ayer por la noche cenamos juntos y estaba muy tranquilo, pero yo sé que, hombre, que tiene que estar nervioso, porque esto es una responsabilidad, un regalo que te da Sevilla, pero tú quieres hacerlo bien porque no quieres defraudar a esta ciudad, ¿no? y a las hermandades. Entonces, él está nervioso. Si no lo estuviera, yo me preocuparía. Así que... ¿Y has visto la ciudad cómo se ha puesto para este día del pregón? Porque es como le decíamos esta mañana a Carmen Rodríguez. Parece cuando te queda un culito de colonia y dices, mira, sí, para lo que me queda me la he hecho toda. Totalmente. Entonces, la ciudad está oliendo azar desde arriba hasta abajo, ¿no? Y está radiante. El calor que hace. Hoy firmaríamos que hoy fuese Domingo de Ramos, ¿eh? Por las temperaturas, esa bofetada de azar que te da en cualquier calle de Sevilla, porque es increíble. La gente se ha echado también a las calles, el fin de semana maravilloso, y yo creo que hoy vamos a salir con ganas de que llegue ya el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos. Por el pregón y porque la Macarena ya está en el paso, el Cristo de la Sentencia también, anoche vistieron a la Macarena, la Trinidad ya está en el paso, 21 imágenes se encuentran expuestas a la veneración de los fieles, en besamanos o en besapiés, es decir, que vamos a vivir un domingo absolutamente inigualable. Ahora te escuchamos porque tú te vas para arriba. Yo me voy a disfrutar un poquito. A disfrutar, claro que sí. Suerte, Juanmi. Muchas gracias, Fran. Son las 10 de la noche, de la mañana y 41 minutos. Todavía queda mucho para la noche. Soy Nuria Durán. Juanmi, no sé qué desearte porque lo que te pueda desear ya lo tienes. Hola, Juanmi, soy Beatriz Rodríguez. Te deseo toda la suerte del mundo en este día tan especial para ti. Hola, soy La Padilla. Suerte no, yo lo único que te deseo es que lo disfrutes. Hola, soy Javier Ronda. Te deseo lo mejor. Soy Nacho Vento, ya sabes lo que te deseo. Soy Alberto, Juanmi, mucha suerte en el pregón. Juanmi, soy Rafa Jiménez, muchísima suerte. Soy Juanma Blanco Polay, Juanmi, muchísima suerte. Somos del Llamador. Somos de Canal Sur Radio. Este año estamos de estreno. El Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, el Llamador de las Vísperas.
El llamador de las vísperas. Canal Sur Radio. Ahí estaremos el viernes de Dolores y este sábado de Pasión, ofreciéndole las salidas y las entradas de las hermandades de víspera. Están aquí los compañeros de Diario de Sevilla, Diego Genis, ¿qué tal? Muy buena. Buenas. Reyes Rocha, ¿cómo estás, Reyes? Hola, buenos días. Bueno, pues fíjate, ya están sonando las fanfarrias del teatro, esto va a empezar, ¿no? Sí, ya va a empezar y además se nota mucho la expectación de los asistentes ante una gran intervención que será la de nuestro compañero Juan Miguel Vega. Bueno, todos hemos leído, escuchado a Juanmi y todos esperamos algo en la línea, ¿no?, de lo que Juanmi es capaz de hacer, ¿no? Hombre, esperamos un pregón de una persona que conoce profundamente la Semana Santa en todas sus vertientes y sus variables. Y yo espero que esto se refleje en lo que va a contar hoy. Bueno, y ahora después hay que hacer la crónica, ¿no? Que el trabajo de los periodistas el Domingo de Pasión es bastante duro, ¿no? Bastante arduo porque, bueno, además ahora con las versiones digitales pues tenemos que estar prácticamente desde que empieza el pregón transmitiendo información. Y, bueno, la crónica tanto del pregón como del ambiente que lo rodea. Hoy hemos hablado antes de la Macarena. Este año está preciosa. Está inconmensurable. Está inconmensurable. De los mejores años que yo la he visto vestida. Bueno, buen trabajo. Igualmente. Y buen Martes Santo, Reyes. Gracias. Hasta luego. También están Manolo Luna y Javier Macías, compañeros de ABC, que van a hacer la crónica de este pregón de la Semana Santa. También los compañeros del Mundo, del País, de los medios digitales. Aquí está la consejera de Cultura, que va a estar en el patio de butacas, Patricia del Pozo. Están sonando las fanfarrias que indican que en 5 minutos comienza el acto. Volvemos a los camerinos y además algo importante. Este año va a pasar en Canal Sur Radio lo mismo que ocurrió en el año 1990, en el Teatro Lope de Vega, que un periodista le va a dar paso a su padre. Escucharán ustedes a Juanmi Vega, que está muy cerca, o que sí, va a estar muy cerca de su padre. Pues un periodista darle que se paso está poniendo al nervioso por momento. ¿Quién? Pero que está muy ilusionado, Juanmi Vega Junior. Junior, ¿no? Y los camerinos, pues ya todas las autoridades, el pregonero acompañado del arzobispo, del alcalde, ya en formación ante la embocadura de la caja escénica del Teatro de la Maestranza. Bueno, pues ya la verdad es que esto, los camerinos se han ido quedando vacíos y mientras oímos esa fanfarria, pues se han formado, están en formación ya todas las autoridades, todos los protagonistas de este pregón que van a ocupar el escenario de aquí a nada. Por contar un último secretillo del pregonero, sabemos que antes de salir, si se iba a tomar Juanmi una copa de... De oloroso, que no la hemos tomado en familia. Ah, bien, bien, tú también has dado parte. Por favor, por favor. Con una marca muy particular, Otto Moeckel. Don Otto Moeckel. Padre de Montilla. Sí, de Joaquín Moeckel, que nos ha regalado esta botellita. Y la verdad que la hemos disfrutado. Ha sido cortito, un chupito, pero bueno, lo suficiente para entonarnos. Bueno, Juanmi, yo te voy a ceder los trastos para que tú te metas ahí casi al lado de tu padre. Vamos a ver, vamos a ver. A todos los oyentes de Canal Sur Radio estos últimos hits. Difícil tarea, José Manuel. Bueno, me voy. Este es el equipo que vamos a llevar, Fran. Bueno, vamos a ponernos aquí detrás. Vamos a atravesar a las autoridades. Vamos a pedir paso. Estamos más o menos ordenando la gente como tiene que ir. Estos son también los secretos, ¿no?, del pregón, José Manuel. Claro, sí, las personas encargadas de protocolo, diciendo también el orden de salida, las autoridades. Vemos a los obispos auxiliares también que van a formar parte de esta presidencia. Y María Ángeles, la persona encargada de protocolo del ayuntamiento, la que está dando esas últimas indicaciones. Sí. Además, esto también para la corporación municipal es nuevo porque se estrena en esta líder. Vemos al pregonero con esas pastas del pregón ya también en su mano derecha, con ese color burdeos tan hermoso que lleva. Y fíjate en el pañuelo con las mariquillas que se le regaló este viejo que hicimos en la raza y que lo lleva en el pecho y sabe que le va a dar mucha suerte. La pintada el loco del color. El loco del color. Que nos hizo la portada del año pasado. De la canina. Sí. Y además hoy me ha traído también uno aquí de la Girarda. Quiero tener. Anda, acércate el detalle. Voy para allá. Último a tu padre. No creo yo creo que es mejor. Mejor que no. Sí, yo ya. No, mira, lo bueno que tenemos mi padre y yo es que con la mirada no lo decimos todo. Pues eso es importante. Y ya sabemos lo que va a ocurrir, que esto va a ser un
un acierto seguro. Además, en su momento está como los toreros, ¿no? Concentrado, serio. Pero esto va a cambiar una vez que empiece a pasar página. Sí, esta vamos. Mañana estaba muy, muy sonriente, ¿verdad? Lo hemos visto muy, muy tranquilo, haciendo las pruebas de sonido con cierto humor, probando las distintas tonalidades y volúmenes que va a usar durante el pregón. Ha ajustado también la iluminación bastante, ha estado casi más preocupado sombra, de la había sombra. que del sonido en sí. Claro, es que tú imagínate que tienes una sombra y eso te corta el ritmo del pregón y puede hacer que unos versos que tengas escritos maravillosamente se queden ahí un poco, no encajen en el público. Porque va a haber versos, claro. Pero va a haber de todo, yo creo que va a haber de todo. Había mucha gente que mete el latín macareno famoso del pregón de los armas. Yo no puedo desvelar nada porque no lo sé, sinceramente. Yo no he leído ni una página del pregón. No he leído una página, no he escuchado nada. Yo quería disfrutarlo hoy también. Sé uno más. Y además, está feo que lo diga, pero confío plenamente en mi padre. Y sé que va a ser un éxito y un acierto. Y el que haya leído cosas o haya escuchado cosas del pregonero sabrá, pues, cómo escribe, cómo lo dice, esa guasa sevillana que tiene. En fin, es un pregón, va a ser un pregón sevillano, va a ser un pregón de Juan Miguel Vega. Y ese es el resumen. Apenas un minuto para que den las 12 del mediodía. Estamos escuchando, bueno, como la banda ya también afina, se le escucha en el Foso, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, y en estos últimos segundos, podríamos decir, pues en relajada conversación, el pregonero con el arzobispo y el alcalde. Y el presidente del consejo, el auxiliar, y aquí pues estamos todavía expectantes. Vamos a ver cuánto. Ya es la hora, ¿no? Ya es la hora. Yo creo que sí. Lo que pasa es que esto parece que es la hora. Y es la hora. Que al menos un minuto o dos. Ahí está Fran puntualizando. Parece que es la hora y es la hora. Como bien, sí, sí, como sí. Bien ha dicho. Acaba de dar el mediodía. Ya es mediodía del Domingo de Pasión. Van a mirar los relojes. Se están apagando los teléfonos móviles. El del presidente del consejo, por ejemplo, antes de salir al palco escénico. Es el diálogo que están manteniendo ahora el pregonero con el arzobispo, el alcalde al lado, también el general representante del ejército. Están en la puerta, como habéis dicho, del palco escénico del Teatro de la Maestranza con su aspecto habitual. Nos quedamos ahí. Sí, aquí ahora se hace el silencio, esperando, nos hace un gesto de complicidad también el pregonero, esperando ese momento en el que se dé... Sonríe mucho. La orden, sí, que se dé justo la orden para salir. Son los momentos previos, ahora yo supongo que sí, esos nervios que se habrán acelerado, guardamos o bajamos el tono de la voz también para que nos destaque. Es como la entrada de la mortaja, hay que mantener el tono muy liviano. Narración mortaja. El reloj, fíjate, yo tengo un iWatch de esto, se llama, ¿no? Me ha saltado una cosa que nunca me había saltado y que pone listo. ¿Eh? Listo, estamos esto. Todos ya expectantes y deseando. Yo creo que estará. Tú tendrás imágenes, Fran, estará la gente terminando de sentarse, ¿no? Habrá todavía algunos. Está ya todo el mundo sentado, todo el mundo esperando a que el regidor sea quien diga, vámonos para adentro. La banda está preparada para interpretar Macarena. La marcha de Abel Moreno, que un día del año 1990 Alejandro Curquejo utilizó para hacer la cabecera del llamador. Que la cabecera del llamador no es la marcha en sí, sino un montaje de la marcha que comienza con sus primeros compases y enlaza con el fuerte debajo. Y ahí está la voz de Paco Sánchez, que desde 1990 viene anunciando el programa El Llamador, ¿no? Fran, esto es más tenso que escuchar amargura, me parece a mí, ¿eh? Porque sabes que te queda todavía 10-15 minutos. Ahorita la marcha Macarena, la presentación de Manolo Lé. Veintitantos, más o menos. Veintitantos, mira. Regidor pide permiso. Entonces, claro. Estamos en el Maestranza, pero como si estuviéramos en la Maestranza. Son los segundos previos a que salga el toro. Bueno, en la Maestranza ya hubiera salido. Y aplausos. Los toriles, ¿no? Patio Cuadrilla. Sale el director, el mismo pregonero nos indica, es que el pregonero se sabe esto mejor que nosotros. Sí, nos indica que es el director de la banda sinfónica, el que ocupa ya su atril también, y de ahí esos aplausos. Ahí ya es que va a tocar, ha empezado a desfilar. Y ahora ya sí. Ahora ya.
Juanmi. Vale. Tuyos son estos últimos minutos. Me lo llevo para allá. El micrófono, vamos a hacer también el paseillo. Ya empieza a desfilar pregonero, seguido del alcalde, el arzobispo, presidente del consejo, están parados en el pasillo. Y ahora ya, por el lado izquierdo, si lo ven por la tele, por el derecho, empiezan ya a salir. Pregonero todavía no lo ha hecho, las autoridades, y ahí va, se santigua y sale pregonero con paso firme, y ahí la primera ovación de las muchas que estamos seguros que va a recibir el pregonero. Se dirige a su sitio Juan Miguel Vega, en la esquina de la izquierda. Se colocan ya las autoridades de la presidencia, el arzobispo, el alcalde y el presidente del consejo. Y va a empezar a sonar la marcha Macarena por parte de la banda municipal. La oímos. Thank you.
ha estado la marcha Macarena, que fíjate cómo la está aplaudiendo el pregonero. Como lo está disfrutando, ¿eh? El pregonero. Totalmente, está feliz. Aplaudiendo a tope, lo hemos visto sonreír, llevar el ritmo, disfrutar esta marcha que es parte de nuestra vida y como lo de la suya, Macarena. Juanmi Vega, tú estás por ahí, ¿no? Aquí estoy, Fran, aquí estoy, que ya empiezan a brotar las primeras lágrimas porque es un momento muy emocionante. Se ha levantado Manolo Lale a saludar al arzobispo y ya va al atril para presentar al pregonero de la Semana Santa de 2024. También se estrena, lo escuchamos. Se va a poner las gafas también. Lleva la medalla del cachorro. No, perdón, la del ayuntamiento. Reposteros del ayuntamiento y policía local de gala, que revestís de plaza nueva el Teatro de la Maestranza cada domingo de pasión. ¿Estáis puestos, músicos de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, para agitar el pulso del pregonero con los compases finales de amargura? ¿Estáis puestos, periodistas cofrades, para llevar a todos los rincones de las casas de Sevilla, a las camas y a los sillones de los hospitales, la voz serena y emocionada de Juan Miguel Vega? ¿Estáis puestas, pastas del pregonero, terciopelo y plata del cirio apagado, para abrazar las letras que en unos minutos serán voz llena de emociones en el corazón de cada sevillano? ¿Estáis puestos, sevillanos? Quien seguro que lo está, desde su cielo azul carretería y asomado al balcón de su ciudad, es nuestro querido y añorado Antonio Burgos, que con el bronce de las campanas de la Giralda mandó levantar al cielo este sueño llamado Semana Santa. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, excelentísimo señor alcalde de Sevilla, ilustrísimo señor presidente y junta superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, excelentísimos y reverendísimos señores obispos auxiliares, excelentísimo señor teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno en Sevilla, ilustrísimo señor delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, excelentísima señora representante del Poder Judicial en Sevilla, autoridades, señoras y señores cofrades de Sevilla, señor pregonero, estimado alcalde, querido José Luis, me has encomendado una gran responsabilidad, que para mí es un gran regalo, presentaros a quien debe anunciar los días grandes de Sevilla. Y hoy, ante ustedes, comparece aquel niño, aquel joven, que tantas veces estuvo sentado en ese patio de butacas o en el del Lope de Vega, siempre con un nudo en el estómago, aprendiendo de tantos pregoneros, aprendiendo que parecía que era la hora y no lo era, o que la Macarena por abril cumplía 19 años, o que es mentira que no tenga nombre el corazón de esta ciudad porque Triana se llama el corazón de Sevilla, o que la Semana Santa se aprende en brazos primero o de la mano después, o lo bien que se llevan los pasos andando sobre los pies con las mesillas cortitas y acompasando el vaivén. Tantos domingos de pasión sintiendo, masticando la espera, unos años con mis padres o mis abuelos de la mano, otros con los amigos de mi hermandad. Los he leído todos, los he disfrutado todos, he soñado con todos y de todos saqué una vivencia o una emoción. Muchos los escuché en el magnetofón que tenía mi abuelo en su casa, como el de Manolo Toro o el de Sánchez Dubé. Otros desde la priostía de mi hermandad, mientras mi Virgen del Patrocinio tenía sus manos ofrecidas a Sevilla. Hoy aquí, en el atril de este Teatro de la Maestranza,
Toco la madera que han tocado tantos pregoneros. Hoy siento el caudal de emociones que ellos aquí dejaron. Hago mías las vivencias que ellos contaron a tantas generaciones de sevillanos y las oraciones que de sus labios salieron. Hoy me abrazo a esta madera con la misma fe con la que todos ellos lo hicieron y que ahora, teniendo solo que presentar al pregonero, siento los mismos vértigos y emociones que ellos tuvieron al cantarle a nuestra ciudad. Quiero dar gracias a Dios por permitirme ser parte de este momento que abre las puertas de la ciudad a su Semana Mayor. Y le doy las gracias por nuestras hermandades, auténticas artífices de nuestra Semana Santa, que sigan siendo luz, que sigan vivas, activas, con su maravillosa labor de caridad, de formación y conservación de nuestro patrimonio artístico, llenando de esperanza cada barrio de Sevilla, barrios que necesitan siempre una atención preferente. Y ellas la dan, y la dan allí donde la administración no llega. Gracias por nuestros artesanos y por nuestros músicos. Su trabajo diario, su calidad que supera la excelencia, es orgullo de todos. Y le doy especialmente las gracias hoy aquí, en este especial 17 de marzo, como delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, por todos los trabajadores públicos, por todos los servicios municipales que garantizan que nuestra Semana Santa sea una fiesta segura, por todos los servicios públicos que garantizan que las cofradías discurran sin obstáculo alguno y los que se aseguran que cada mañana, cada tarde y cada noche nuestras calles estén limpias para poder volver a disfrutar una Semana Santa a la altura que la ciudad merece. Y por encima de todo, quiero darle gracias a Dios por haberme permitido nacer y crecer en Sevilla. Hoy quiero ser más que nunca ese niño cofrade que cada Viernes Santo viste su túnica nazarena del cachorro y con la ayuda de nuestro pregonero, que hoy me consta que es un niño nazareno de la Borriquita, me acompañe al palquillo de la ciudad a pedir emocionado la venia a Sevilla para presentar al pregonero de nuestra Semana Santa los próximos años. Para presentarles a Juan Miguel Vega Leal, la persona que va a anunciar a nuestra Semana Santa, quiero que imaginen que estamos en la priostía de cualquiera de nuestras hermandades, que se empapen del olor a alcohol, bicarbonato y tarnichil. Aún recuerdo como cuando éramos unos niños cofrades, unos jóvenes con bata blanca y limpiábamos la plata de nuestra Virgen, sonaba en un viejo transistor la sintonía del llamador de Canal Sur y surgía la voz clara, reconocible, auténtica, de Juan Miguel Vega, voz que para nosotros representaba el inicio del tiempo que nos llevaba a nuestra gran pasión, la Semana Santa, y esa voz es hoy la que pregona Sevilla. Aquella generación no sabía que detrás de aquella voz había un cofrade de Rochelambert, que igual que tantos niños de los barrios más alejados, como yo mismo desde el polígono de San Pablo, vivíamos con la misma intensidad que un niño del centro la Semana Santa. Y el pregonero la vivía desde su casa mirando de reojo las cofradías más cercanas. El pregonero es barrio. Salud y refugio son sus devociones de niño. Su elegante túnica cargada de personalidad. Nazareno de Miércoles Santo, de San Bernardo. Allí el pregonero, que fue niño de grupo joven, que sabe lo que es limpiar plata, que sabe lo que es pasearse por las cubiertas de San Bernardo y tirar de la carrucha los días del traslado del Cristo, vive su liturgia de vestirse, su primera túnica de nazareno, de manos de su madre, Lola, y de aprender de la Semana Santa, que le transmitía con pasión su vecina Conchita. Día grande, de barrio en fiesta, en el que la calle ancha se llena de vida y todo San Bernardo se empapa de una luz única. El pregonero es radio, su vocación, su gran pasión, periodista de cuna, voz inconfundible, llena de personalidad. Antena 3 Radio, donde comenzó. Y desde 1989, en Canal Sur Radio, donde es director desde hace 5 años. Escritor, articulista, pregonero. Aún sienten los armaos el pellizco que atravesó sus corazas en aquella noche de sueños macarenos. Como permanecen las oraciones,
en los ojos vidriosos de quien es protectora, abogada y mediadora nuestra allá por la calle Castilla. El pregonero es padre, Juanmi, Raúl e Ignacio, tres hijos que ven en él un espejo de firmes valores y auténtica sevillanía. Observad el brillo en los ojos de sus hijos cuando habla y lo entenderéis. El pregonero es compañero de vida. Su mujer es su gran pasión, su amiga, Isa, la que siempre está a su lado, casi desde que eran unos niños, la que le llevó de la mano a enamorarse del crucificado que te lleva a Dios por el amor. Isa es al pregonero lo que la rampa del Salvador al misterio de la borriquita, lo que Zaqueo a la palmera. No se entiende al uno sin el otro. Y el pregonero es sevillano. Cada día soy y me siento más orgulloso de ser de Sevilla, me decía emocionado uno de los días que hemos confesado nuestras grandes pasiones. El pregonero es hombre de profundas devociones. He estado a su lado intentando resistir la mirada tierna y maternal de la amargura. He sentido de cerca la emoción en su pecho, embobado ante una de las dolorosas, más madre de todas las dolorosas de Sevilla. Lo he visto llevar a la esperanza, meciéndola más que portándola, casi dejándose llevar por ella. Una giganta a la que él miraba de reojo, sin creer lo que estaba viendo, navegando en sus mejillas, sintiendo la responsabilidad encomendada y poniéndose en sus manos. El pregonero es del amor, muy del amor. Nazareno de Ruán, nazareno de Domingo de Ramos, ante su Cristo ha celebrado los momentos más importantes de su vida. Amigo pregonero, tú que has escrito tanto de las puertas de Sevilla, hoy las tienes abiertas de par en par. Tú que conoces su historia, sus rincones, su memoria, cógenos de la mano y cuéntanos las emociones que todos conocemos, pero que necesitamos que alguien nos la recuerde cada domingo de pasión. Cumple con el rito de proclamar lo que ya presentimos, lo que ya palpamos, lo que deseamos compartir un año más. Contágianos de esa fe que sostiene profundamente tu vida, que orienta tus días, que te hace caminar por la vida con la sencillez con que a todos nos cautivas. Muéstranos a ese Dios cuya pasión, muerte y resurrección vamos a conmemorar en 7 días y que constituye el epicentro de nuestra celebración. Llévanos con tu palabra a cruzar las puertas de la vida de la ciudad, a traspasar el dintel de la emoción para comenzar a vivir una nueva Semana Santa. Pregonero, Sevilla te espera, tuya es la palabra. Qué bonita la presentación del teniente de alcalde, de Manolo Alés. Repasando la vida del pregonero, y qué bonito. Muy emotiva. Lo que le ha dedicado también, a la mujer del pregonero. A la mujer del pregonero, exactamente. Va a sonar Amargura. Thank you.
incluye la marcha Amargura, y fíjense que con el sonido de las campanitas de esta marcha se produce una de las paradojas más bonitas de la Cuaresma. El fin de Amarguras supone el inicio del canto a lo que está por venir. El pregonero todavía se encuentra sentado, se siente, coge aire, Pepe Carretero lo anima, se levanta, saluda a Manolo Lé, se dirige al arzobispo de Sevilla, lo saluda igualmente al alcalde, mira al respetable, recibe otra gran ovación, manda besos a su familia, y aquí va a comenzar el pregón de la Semana Santa 2024 de Juan Miguel Vega. Aquí todo cuanto voy a decir aquí, pregón de... absolutamente todo, está inspirado por una historia de amor, una hermosa historia de amor que labraron y compartieron un trianero llamado Juan Vega Ramírez y una sevillana de la Cruz del Campo que se llamó Dolores Leal Estudilla. A ellos dos, a mis padres, a su memoria, va dedicado este pregón. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. A Dios por el amor. ¿Qué es Sevilla? ¿Qué es Sevilla? ¿Cuál su secreto? Yo se lo pregunté a un sabio. Yo quise que me lo dijera el hombre que posiblemente mejor la conoció. Yo se lo pregunté al profesor Francisco Morales Padrón. Sí. El de aquel pregón tan controvertido y tan hondo, pero posiblemente el hombre que mejor la conoció. Un día fui a verlo y se lo pregunté: profesor, dígame, ¿qué es Sevilla? La pregunta era difícil, muy difícil, lo sé, pero Morales Padrón, porque era sabio y porque era el hombre que posiblemente mejor la conoció, dio con la respuesta. Meditó un instante brevísimo y luego, señalando hacia el otro extremo del salón de su casa, me dijo: Sevilla es esa luz que entra por la ventana. Yo sé que tú también, como yo, la has reconocido esta mañana. Esa luz, Sevilla, esa luz diferente, como venida del tiempo sin tiempo de la infancia, es la que hoy nos anuncia que llega otra vez la Semana Santa. Y al sentir su caricia sobre la ciudad, deslizándose entre las espadañas, proyectando la sombra de la flor del azahar, iluminando las caras y haciendo que todo en nosotros produzca una extraña felicidad, te has dado cuenta de lo poco que falta. La luz te ha dicho esta mañana que el sueño está de nuevo a punto de volver a hacerse realidad, que esto, sevillano, ahora de verdad, sí que ya está aquí. Llega la Semana Santa, otra Semana Santa, un milagro que todos los años ocurre por obra y gracia de la luz, de una luz llamada Sevilla. Es posible que no sea la mejor ciudad del mundo, que haya otras con más porte, más monumentos, más luz. También puede que no seas la que tenga mejor gusto, que otras posean más belleza o sean del arte atributo. Quizás hasta tengan más gloria en el blasón de su escudo y hasta más gracia que tú. Menos malaje, seguro. Mas tú eres la mía, Sevilla. Aquí mi madre me tuvo. Fue en ti donde abrí los ojos y eché a volar al futuro, amparado por tu cielo y mi virgen del refugio. Es cierto, tal vez no seas la mejor ciudad del mundo, pero a poco que lo pienso,
es que yo de ti presumo, porque bonita eres tela, como tu empaque, ninguno. Monumentos a manojo y esos parques te dibujo. Tu piedra, tu cal, tu albero, un simple detalle tuyo hizo inclinar la rodilla a todo el que verte pudo. En lo que de ti me gusta, Sevilla, todo lo incluyo. Por gustarme hasta me gusta la calle Imagen, lo juro. De tu gente que me dice, el sevillano, tan suyo, la sevillana, tan guapa, la envidia son de Epicuro, no te cambiaría por nada, pues si aquí nacer me cupo, aquí me despediré cuando el sol se vuelva oscuro y mi alma se diacruce el arco de tu triunfo para por fin ver la rosa de San Gil y a ella junto estar por siempre en la gloria, en su regazo, en su arrullo. Claro que sí, que habrá otras con más empaque y más lujos, pero ninguna me causa sentimientos tan profundos. Pasión, enamoramiento, locura a veces incluso, y al llegar Semana Santa, tu cáliz de miel apuro, que de la gloria del cielo vibra en la calle un barrunto. Es tu gracia la finura, y tu secreto el embrujo. Eres la exacta medida, tu sol el oro más puro. Por leal, noble y mariana, ser sevillano es mi orgullo. Y además eres invicta, así que sobran tapujos. Para mí eres lo más grande y aquí se acaba el asunto. Que sí, hombre, que habrá otras por ahí que valgan mucho, pero como tú, Sevilla, no hay nada igual en el mundo. Vaya arranque del pregón de Juan Miguel Vega, la dedicatoria a sus padres y este poema a la ciudad, a Sevilla. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Sevilla, ilustrísimo señor presidente y Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías, excelencia reverendísima señores obispos auxiliares, ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, ilustrísimo señor teniente de alcalde, delegado de Fiestas Mayores, querido Manolo, muchísimas gracias por tus palabras y enhorabuena. Dignísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, queridos paisanos, cofrades de Sevilla. En la penumbra de la salita cuelga ya la túnica, planchada, impecable. La papeleta de sitio espera en el cajón. A las iglesias han llegado los pasos y en ellos están ya las imágenes, en torno a las cuales se despliegan los geométricos alardes de las candelerías que habrán de iluminarlas. La ciudad también se ha preparado. Ya se han puesto las ramplas, montado los palcos, engalanado las calles, cortado las ramas de olivo y rizado las palmas. En el firmamento, los vencejos escriben con letra inglesa los versos más hermosos que nadie ha dicho nunca a Sevilla. Y hasta los firman con la tinta negra de sus plumas, garabateando en el celeste las rúbricas de los poetas que le hablaron de amor a la ciudad. Esas luces de fuego que ves cruzar el cielo de noche son las chispas que saltan de la piedra donde afila su puñal el saetero, al que espera ya el balcón entreabierto para que salga a clavárselo en el corazón al viento. El aire aguarda el quejío, el adoquín la cera, el canasto la flor, huele a esparto, a almendra garrapiñá, a calentitos de papa, a miel, a azahar. Dime que no te entra nada por dentro al pensarlo. Dime que no te llena de alegría, de esa alegría, sevillano, que solo tú y yo comprendemos, saber que la semana que viene será Semana Santa. Que dentro de 7 días, de solo 7 días, será Domingo de Ramos. Ahora sí, que ya está aquí. La Semana Santa empieza. Pronto verás por la ronda nazarenos de la Iniesta, camino de San Julián, porque la hora se acerca. Y verás cruzar la ojiva a la dolorosa eterna, pues hay esquinas y horas que son solo para ella. Ya la paz del porvenir, porque salió la primera, tomó la senda del parque. Y allí, junto a una vereda, bajo un ciprés centenario, Gustavo Adolfo la espera para decirle en silencio rimas de verde arboleda. La Eucaristía en los terceros, Cristo es el pan de la cena, y es humildad y es paciencia. Subterráneo, madre buena, el azahar y el clavel te brindan su flor más nueva.
Hermano, esto ya está aquí. La banda Molviedro llega con el brillo y la sonrisa de quien la felicidad estrena. Va con Jesús despojado, alentando la faena, rodilla en tierra clavada de su gente costalera. Y en el puente de Triana, capirotes de la estrella, que ya va a estar trianeando nuestro Cristo de las penas. Ahora sí que ya está aquí. Ya se han abierto las puertas del templo del Salvador. Sonando están las cornetas. Sale ya la borriquita y la calle cuna entera colmadita está de niños con sus velitas de cera. Esos niños nazarenos, nuestra otra primavera. A compás la bambalina se oye cada vez más cerca. Viene alegre, es de San Roque. Gracia y esperanza plenas, que aún no salió la luna, ni hay en el cielo estrellas. Nada queda que esperar. Silencio en la calle Feria, un misterio a paso largo. Herodes a Dios desprecia. La amargura está saliendo, el sol su luz atempera. Suena la marcha más triste, para la pena más tierna. Ahora sí que ya está aquí, mas el fin también se acerca, porque ha llegado la noche y también llegó con ella el verbo que se hizo carne, carne de noble madera. Ahora el Cristo del amor los blancos rayos refleja de la luna que en el cielo ilumina sus potencias, rayos que también alumbran de la madre su honda pena, socorro y amor que calman el dolor de mis miserias. En el reloj da la hora, en la giralda ya suena la campana que lo anuncia y todo a su luz despierta. Es el Domingo de Ramos, un don que Dios nos entrega. Guárdalo dentro, paisano, que lo sienta tu alma entera. Es el día más luminoso y la noche más excelsa, cuando Sevilla derrocha toda su inmensa belleza, cuando la gloria se toca, cuando los ángeles sueñan, ¿cómo sería si el cielo pudiera estar en la tierra? Primeros aplausos al pregonero en este arranque de su pieza literaria que ha iniciado con un paseo por el Domingo de Ramos. Los sevillanos empezamos a amar la Semana Santa antes incluso de comprenderla. De niños, al mismo tiempo que nos enseñan a hablar, aprendemos a llevar el compás del tambor y a tararear las marchas de cornetas. La Semana Santa se nos mete en el corazón cuando empezamos a vivir. Desde el principio forma parte de nuestras emociones más profundas. La llevamos tan dentro como la caricia o la voz de nuestros padres. ¿El misterio? Ya habrá tiempo de descubrir el misterio, de saber que es Dios quien anda detrás de todo esto, que nos llena el alma de alegría. La memoria viaja ahora muy atrás en el tiempo, buscando el primer recuerdo de la Semana Santa, cuando empecé a amarla sin todavía comprenderla. Y llega hasta el amanecer de un lejano Viernes Santo, un amanecer de cielo encapotado. El niño de ese recuerdo ve pasar ante él las figuras altísimas de unos nazarenos de capa blanca y túnica de terciopelo verde que caminan en silencio de vuelta a su capilla tras una larga noche de vigilia y penitencia. En la capa llevan un escudo que preside un ancla. El niño no lo sabe aún, pero ese ancla es ya parte de las ataduras que lo unen a los suyos, a su sangre. En las casas de sus abuelos como en la suya, colgaba de una pared la misma foto de la misma Virgen a la que acompañaban aquellos nazarenos. Esa Virgen lo vio crecer, lo vio reír y enfermar, acertar y equivocarse, sufrir y gozar, lo vio vivir, hacerse un hombre, formar una familia. Y como salida de aquel recuerdo, como regresada de ese ayer nuestro que es su eterno siempre, ella está hoy aquí, ofreciéndonos el tesoro de su esperanza en este bendito domingo de ilusión, en este mediodía donde proclamamos solemnemente la víspera de la Semana Santa. María Santísima de la Esperanza de Triana, a ti quisiera ofrecer este humilde pregón para honrarte y darte gracias. Tú, que sigues velando por nosotros con esos tus ojos negros que encierran y explican todos los misterios. Esos ojos que ahora, como siempre hicieron, sé que me están mirando desde el otro lado del río. Ese río que riega de tu esperanza Andalucía con el agua que santificas cada Viernes Santo, otorgándole el bendito privilegio de reflejar tu cara morena. Toda la vida contigo, Señora de la Esperanza, fue mi deseo a ultranza hallar en tu manto abrigo y ser el mejor amigo de tu hijo el marinero,
enrolarme en tu velero, ser cordero en tu rebaño, estar hecho de tu paño, lleno de orgullo tianero. Sobre un mar de terciopelo, verde y sal de espuma blanca, de capas que llevan anclas para fondear en el cielo, tu navegar es un vuelo hacia un distinto mañana. Toma el timón, capitana de la virtud y la belleza, pon rumbo a calle Pureza, que quiero estar en Triana. Tú eres flor, luz, alegría, noche, plata, luna, río, pasión, alma, escalofrío, la sal de mi Andalucía, que en tu llanto va Mesía por el sudor costalero. Yo sí sé por qué te quiero, que en la pila de Santana recibió la fe cristiana el que la sangre me dio. Tendré que quererte o no, esperanza de Triana. Su padre Juan, su madre Lola, presente en el pregón de Juan Miguel Vega, que escuchan en Canal Sur Radio. Y de Triana, el puente. Ahora el cachorro lo está cruzando. Va camino de Sevilla. Y allí estoy yo también, de la mano de mi padre, que ha vuelto a acudir a la llamada de la sangre. La sangre lo ha convocado un año más a su Triana. Y estamos viendo el cachorro. Parece que va a llover, pero no se atreve. El cielo está quieto viendo pasar el Cristo de la expiración. Dicen que hoy Dios se muere, pero no es verdad. El cachorro no se está muriendo. El cachorro está empezando a resucitar. Vuelve de la oscuridad para salvarnos. Y así se nos muestra cada Viernes Santo, cuando ya de regreso parece levitar como en un presagio de la ascensión, mientras avanza calle Castilla adelante, cruzando la noche de Triana, alumbrado por un rayo de luna que es como el blanco resplandor del mismo Dios Padre, quien otra vez, como en el Jordán, como en el monte Tabor, parece señalarlo y decir: este es mi hijo más amado, escuchadlo. Y resuenan también en la cal de las viejas casas las palabras de su madre del patrocinio en las bodas de Caná: haced lo que él os diga, haced lo que él os diga. Y todo lo que él nos dijo se resume en la palabra que inspira la contemplación de ese hombre que está entregando todo lo que tiene, su vida, por los demás, por nosotros, por todos nosotros. Ese hombre al que ahora vuelvo a ver en una tarde de hace ya muchos años, junto a mi padre que ha vuelto, como ha vuelto aquella tarde, y sin hablar lo miramos. El cachorro sobre el puente va camino de Sevilla. Un hombre dramáticamente solo eleva al cielo su mirada, pidiendo al Padre que lo acoja y perdona a quienes lo clavaron en esa cruz terrible que tiembla en el espejo del río. Y he vuelto a comprender al verlo que Dios es amor. Aprieto fuerte la mano de mi padre para que no se vaya, para que tampoco se vaya esa tarde. Y vuelvo a comprenderlo. Dios es amor. Si tú no lo comprendes, sosténle si puedes la mirada al cachorro y comprenderás al verlo que en el breve instante de su inspiración está comprendida también entera toda la eternidad que el Dios que nos ama nos tiene prometida, una eternidad junto a Él, en ese paraíso que reflejan los ojos porque a Él ya se están asomando, porque ya lo ven, de ese gitano del Zurraque, de ese Dios moreno al que llaman el cachorro de Triana. Triana no ha dejado de llamar a mi sangre, por lejos que me fueran llevando los vericuetos de la vida. Triana siempre aparecía al final del camino, y allá, sobre el horizonte, la luz de una estrella que jamás se apagaba. Esa luz que parecía generar toda la celestial claridad del Domingo de Ramos. En el lejano barrio donde me crié, siempre era un nazareno de la estrella el que anunciaba la llegada del día mejor. Hasta allí venía la brisa del río para hacer volar su capa blanca que resplandecía al sol del mediodía como una loza de la cartuja. Los chiquillos corroteaban alegres tras él pidiéndole caramelos y el barrio se llenaba de alegría y felicidad porque ahora ya sí, ya era Semana Santa. Esa luz que hacía resplandecer la capa blanca del primer nazareno de mi infancia fue la que una vez señaló el camino a mi hijo Juanmi en uno de esos momentos en los que la incertidumbre lo oscurece todo. La luz pareció susurrarle aquella oración de San Bernardo mientras le señalaba la otra orilla del río.
Oh, tú, que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. Y ocurrió que mi hijo se presentó un día en casa con una túnica blanca y un antifaz de terciopelo azul, como los de aquel nazareno que de niño me anunciaba la llegada del Domingo de Ramos. Hay una luz que nos guía hasta su breve capilla, donde la noche se humilla ante el rostro de María. Ella es la luz de este día, que ha amanecido a deshora, porque es del tiempo, señora, y es un lucero que anuncia a la hora en que el sol renuncia la claridad de otra aurora, que asoma por el poniente. Mira a la estrella valiente de la luz emperadora, la tarde ahora es la mañana, la senda del vivir se allana, caminando tras su huella, siguiendo siempre a la estrella hasta el cielo de Triana. El cachorro, la estrella y esa historia de Juanmi Vega con la Virgen de Triana. La calle por la que se entra a lo más recóndito, al corazón del barrio de San Bernardo, se llama Puerta del Cielo. El barrio de San Bernardo es un mundo aparte, un lugar aislado del resto de la ciudad, olvidado muchas veces. El barrio de San Bernardo es un sitio camino de ninguna parte. Pero la calle por la que se entra a lo más recóndito, al corazón del barrio de San Bernardo, se llama Puerta del Cielo. Sevilla nunca da puntada sin hilo. El barrio, es cierto, ya no es el mismo, pero todavía conserva sus dos bienes más preciados, los que asientan y definen sus verdaderas señas de identidad: el Santísimo Cristo de la Salud y la Virgen del Refugio. Dos tesoros que una vez al año San Bernardo comparte con el resto de la ciudad. El Cristo de la Salud es el Cristo de la Dulce Muerte, un Jesús cercano y humano, como aquel para el que la voz popular, apiadándose de él, pedía escaleras para quitarle los clavos. Pero el Cristo de la Salud es también como aquel otro que anduvo en la mar, aquel al que otra voz, más popular todavía, la de Antonio Machado, decía preferir, quizás por ser más Dios y menos hombre. Machado se fue quizá demasiado pronto de Sevilla. Tenía 8 años. No le dio tiempo a comprender que ambos, el crucificado y el que anduvo sobre las aguas, aquí son el mismo. Que el de la cruz también camina en Sevilla sobre la mar del fervor y la devoción, sobre las tempestades del miedo y la desesperanza. Así lo hace cada Semana Santa el Cristo de la Salud de San Bernardo. Alfa y Omega, el Cristo de la Salud, mi Cristo de la Salud, a mitad de camino entre la muerte y la resurrección, marca también la exacta equidistancia entre el principio y el final de la Semana Santa. La Semana Santa termina de empezar cuando a mediodía del Miércoles Santo, en su camino a la catedral, el Cristo de la Salud asciende el puente que lleva el nombre del barrio, un puente que la hermandad salvó del derribo y que este año se convierte en centenario, gracias a la hermandad. Luego, cuando de noche regresa y en el puente los reflectores de los bomberos perfilan su sagrada silueta en la oscuridad, algo por dentro nos dice que la Semana Santa ha empezado a acabarse. Oro fundido, el Miércoles de Rama, esta tarde, en tu Gólgota del puente. Le duelen las espinas de tu frente al lirio que a tus pies morir reclama. Se agita en el candelabro la llama ahogada, pues tu respirar no siente, mas brota en tu costado ya la fuente del agua que la salvación proclama. Las olas de la mar de Galilea evoca esta pendiente sevillana, camina otra vez Cristo en la marea. Aquí ha doblado el cabo la semana, y una aurora boreal hoy se recrea, barnizando tu piel de porcelana. El Cristo de la Salud no solo sale el Miércoles Santo, para nosotros los suyos está cada día en la calle, a nuestro lado, acompañándonos, calmando los dolores que nos afligen, conociendo y consolando nuestras penas y riñéndonos cuando no lo hacemos bien. Cuántas incertidumbres, cuántos miedos, cuántas dudas, cuántas noches en vela ha compartido conmigo. Las enfermedades de los hijos, los sinsabores de la vida,
los quebraderos de cabeza en el trabajo, las terribles despedidas. Ese es mi Cristo de la salud, el que en las penas siempre estuvo conmigo. Y en las alegrías, ha estado ella. De lo poquito que queda de lo que había en mi barrio, es la Virgen del Refugio, lo mejor de San Bernardo. Siempre con cara de niña, aunque pasen muchos años, siempre velando por todos, los que están, los que marcharon, Portaceli, Campamento, Calle Ancha, Gallinato, en cada esquina tu cara, un barrio bajo tu manto, el barrio de los toreros, artilleros, ferroviarios, y de paseo por Sevilla, al sol del miércoles santo, por la Sevilla más bella, a la que añade su encanto, de pena y nácar mi Virgen, de grana y oro su palio, lleva 2000 nazarenos venidos de todos lados hasta su barrio y desierto que de vida y fe colmaron. Son los hijos de sus hijos, de aquellos que se alejaron, que no olvidan a su Virgen y caminan de su mano, orgullosos de su estirpe, hábito negro y morado, de llevar siempre encendido en la mano un cirio blanco. A todos ella protege y cobija en su regazo. Es mi Virgen, siempre niña, aunque pasen muchos años, el refugio de María, lo mejor de San Bernardo. Qué colección de estampas memorables nos está trayendo el pregonero Juan Miguel Vega, esta de su hermandad de San Bernardo. Bebe agua, está muy sereno, lo está diciendo muy bien. Una tarde de Jueves Santo, junto a la iglesia de Santa Catalina, mientras veía pasar a los armados que iban en su ronda camino del Ateneo, pegué el oído y escuché una conversación entre dos de los gastadores que abrían la marcha. Hablaron en latín macarrónico, su lengua vernácula, lengua que, como todos ustedes conocen perfectamente, yo domino a la perfección. Así que pude entender que uno le dijo al otro algo que se podía traducir de este modo. Que yo, a ver si un año de esto, en vez de al Ateneo, vamos de visitar tremendo. No podían. Y puesto que ellos no iban a poder, decidí hacer yo esa visita en su lugar. Y estando en el tremendo, donde Mari nos atendió tan bien como siempre, mi hijo Ignacio, que entonces era muy pequeñito, pero ya se fijaba en todo con bastante perspicacia, reparó en el nombre que lleva la calle donde está el famoso establecimiento y me preguntó extrañado: papá, ¿el almirante Apodaca era japonés? Suena, ¿verdad? Yo tendría más o menos la edad que él tenía entonces cuando, hace ya muchos años, pasaba por esa misma calle del almirante Apodaca, que por cierto no era japonés, sino de Cádiz, como el yuyu, a bordo de uno de esos autobuses a los que entonces llamábamos en Sevilla el Pegaso. Autobuses de una firma que tomó como marca el nombre del caballo blanco alado de la mitología griega, aunque yo de niño creía que era al revés, que el caballo se llamaba como los autobuses de Sevilla. Los sevillanos, que nos creemos el ombligo del mundo, aunque ya dijo Antonio Gala lo que dijo del ombligo de Sevilla. En aquel Pegaso yo solía venir una vez por semana al centro acompañando a una persona que dejó una honda huella en mi vida, mi vecina Conchita. Los dos vivíamos en una de aquellas barriadas periféricas a las que se tuvieron que ir muchos vecinos del centro, donde sin embargo se mantenían las formas de vida de antaño y las relaciones entre los vecinos eran casi de familia. Seguro que muchos de vosotros sabéis de lo que estoy hablando. Yo pasaba muchas horas en casa de Conchita, que casi todas las semanas me llevaba al lugar donde ella se crió, una casa de la calle Gallo, junto a la Puerta Osario, donde aún vivía su anciana madre. Al niño que yo era entonces le llamaba mucho la atención que Conchita le hablara a su madre de usted. Hacer aquellas visitas era para mí como viajar en el tiempo. Conchita conoció de niña la exposición del 29 y ya de mocita la República y la Guerra, pero casi nunca me hablaba de eso. Ella prefería contarme historias de la Semana Santa, de una Semana Santa popular, de la calle, protagonizada por una ciudad y unas gentes con las que años después me reencontraría en los textos de Antonio Núñez de Herrera, el Borges de la literatura cofradiera. En los relatos de Conchita se entrecruzaba la historia y la leyenda, la realidad y la ficción, sin que faltara una mijita de guasa.
Fíjate que el Pilato de San Benito nada más salió de su iglesia, entra a tomarse un tinto en el bacalao enfrente. Y en la canina, que cada vez que el paso dobla una esquina se cambia la guadaña de mano. Yo me quedaba... Lo del Pilato, comprobé que casi era cierto cuando descubrí una foto antigua en la que se veía que frente a la puerta de la iglesia de San Benito hubo en efecto una taberna. Una taberna ante cuya puerta se paraba a escaso senador de Judea y hasta daba la impresión de que hacía por entrar. Pilato, qué personaje. Morales Padrón fantaseó con la posibilidad de que hubiera sido sevillano, de que hubiera nacido en Itálica, a cuenta, por lo visto, de una inscripción aparecida en el anfiteatro. No fue tal. Es curioso lo bien que cayó aquí siempre Pilato, sobre todo el de la Calzada, al que Núñez de Herrera cuenta que la gente ya vitoreaba pocos años después de que empezara a salir. La hermandad, no obstante, le daba por aquel entonces un trato más acorde a su papel cobardón en la Pasión de Cristo, encerrándolo durante la mayor parte del año cara a la pared en un pequeño almacén que había debajo del antiguo puente. Un puente por el que pasaba aquel viejo Pegaso, camino de la Puerta Osario, y que en la memoria de mi generación seguirá siempre esperando a los verdaderos protagonistas de la hermandad, el Señor presentado al pueblo, el Cristo de la sangre y la palomita trianera de la Encarnación. Con lo de la canina sí me llevé una decepción. Eso de que no se cambiara la guadaña de mano. Cuidado la canina, decía Conchita, cuidado la canina, anda que no da miedo ni nada. Yo creo que Conchita gastaba esas bromas para ahuyentar sus fantasmas, porque le tenía verdadera gindama a todo lo relacionado con la muerte. A Conchita no se le hubiera ocurrido en la vida irse a vivir del Hotel Macarena para allá. Enseguida, a un tiro de piedra de los cipreses de San Fernando. La canina, a pesar de que representa la derrota de la muerte, probablemente a muchos provoque lo mismo. De ahí las curiosas reacciones de algunas personas que no quieren ni mirarla cuando se topan con ella en la calle. De ahí quizá también lo poquito que se habla de ella en los pregones. Tan modosita y callada, quieta, grave y circunspecta, parece hasta educada, un primor pluscuamperfecta. Pero tu condición suele, en el fondo, ser malvada, saco de huesos. Te duele que seas la gran derrotada. Cuando asomas en tu paso, te retiran la mirada. Sí, lo sé, no semos nada. Y tú, llegando al ocaso. No hay quien evite el repaso de tu afilada guadaña, la mejor que hay en España, por aguda y astifina. Tu bajío no fulmina, mas te llevamos muy dentro. Ven y sal a nuestro encuentro, no nos das miedo, canina. El recuerdo prometido del pregonero a su vecina Conchita, que fue de las primeras personas que le enseñó la Semana Santa y uno de los primeros pregoneros que recordemos que le canta a la canina. No es por nada, pero ha sido el mejor aplauso, ¿eh? La canina tiene tirón. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de lo importantes que fueron para mí las cosas que me contaba Conchita. En ella se plasmaba la relación especial que el pueblo de Sevilla tiene con sus imágenes sagradas. Una relación que va mucho más allá de la veneración, como aquella hermana de la estrella que entró un día de agosto en la capilla y viendo que la Virgen estaba vestida con ropas de terciopelo, empezó a protestar por el calor que la pobre tendría que estar pasando. O lo que Manolo Toro, aquel gran cofrade, decía de su Virgen de las Aguas, que tiene la cara tan redondita que se le puede dar un pellizquito en la mejilla. Qué hermosa es la Virgen de las Aguas. Conchita también me habló de ella, de esa Virgen tan bonita que en vez de estar en una iglesia, la tienen en un museo. Conchita y su marido Paco nos esperaban cada miércoles santo en la esquina de la calle Candilejo, donde veían pasar San Bernardo, aunque en realidad venían a vernos a mi hermano Francis y a mí. ¿Te acuerdas, Francis? Venían a decirnos lo guapos que estábamos vestidos de nazareno. Sí, porque los niños sevillanos están guapos vestidos de nazareno. Los niños y las niñas también. Un día, Conchita apareció sola en la esquina. Paco ya no estaba junto a ella. Y llegó también un miércoles santo en el que tampoco ella vino. Todavía hoy, al cabo de tantos años, cada vez que paso por la calle Candilejo con mi túnica de San Bernardo, no puedo evitar buscarla entre la gente.
No la veo, pero sé que está allí, que ha vuelto para verme desde el lugar donde está ahora, desde el cielo, a lomos de un caballo blanco alado. Todos hemos tenido a alguien como Conchita, alguien que nos enseñó a conocer y a amar la Semana Santa, y a través de la Semana Santa, a Sevilla. Y todos tenemos también una esquina dolorosamente vacía, una esquina donde se despeña el abismo del tiempo, donde la memoria nos hiere, pero donde al mismo tiempo habita la esperanza. Porque esas esquinas vacías son también la promesa de un futuro reencuentro que llegará cuando termine de pasar la última cofradía. La Semana Santa que de niños conocimos y guardamos en la memoria será la que nos acompañe durante toda la vida. Nuestra Semana Santa. Una Semana Santa que será diferente a la que iremos viendo evolucionar conforme nos vayamos haciendo mayores. A veces no lo entenderemos, pero es necesario que así sea. La Semana Santa debe evolucionar. Está en su esencia. Si no lo hiciera, si no lo hubiera hecho, quizá ni siquiera habríamos conocido aquella Semana Santa que guardamos en nuestro corazón cuando éramos niños. Los más viejos del lugar recordamos con nostalgia los viernes de dolores de nuestra infancia, en los que nada más salir del colegio con las vacaciones de Semana Santa recién estrenadas, corríamos a la gran plaza para ver la cofradía de la Sed, que era entonces un hermoso preludio de nuestra Semana Mayor. Un acontecimiento al que los sevillanos acudían en masa, pero no lo tuvo fácil. Muchos se opusieron a que saliera ese día, a que lo hiciera por su barrio, a que sus nazarenos no llevaran el macho bajo el antifaz, en definitiva, a que existiera. Pero Sevilla, sabia como siempre, sí la aceptó. Por eso hoy, quienes éramos niños entonces, recordamos con nostalgia aquellos viernes de dolores. Se da, sin embargo, la triste paradoja de que algunos de los que hoy comparten esa nostalgia no terminen de aceptar la existencia de las nuevas hermandades de vísperas, que son ya 10. La historia, sin embargo, se repite y de nuevo Sevilla vuelve a poner las cosas en su sitio, dando el lugar que merecen a unas corporaciones que son lo más importante que ha ocurrido en nuestra Semana Santa en el último cuarto de siglo. Basta ver cómo se ponen de gente esos barrios, algunos de los cuales se evitan durante el resto del año cuando salen sus cofradías. La S30 se convierte el viernes de Dolores y el sábado de Pasión en la ronda de cingulovalación de Sevilla, una ancha calle que nos lleva desde el Pino Montano del Señor de Nazaret y la Virgen del Amor a la Bellavista del Dulce Nombre, desde la Misión de Heliópolis a la Triana de Pasión y Muerte, desde la Salud y Clemencia de Padre Pío a los Dolores de Torreblanca, desde el Divino Perdón del Parque Alcosa a la Milagrosa de Ciudad Jardín y el Señor de la Caridad de San José Obrero. Que la cofradía del centro, la de la corona, sea la excepción a la regla de los barrios en las vísperas, lo dice todo de la razón de ser y lo que han supuesto estas hermandades. Quien nos habla conoce bien la Semana Santa de los barrios sin Semana Santa. ¿Os acordáis de aquello de Sevilla sin sevillanos? Pues nosotros éramos sevillanos sin Sevilla, a kilómetros del incienso y la tradición, del rito, de la parihuela en el templo, de los chavales limpiando plata en la casa hermandad, lejos en la distancia, lejos en el vínculo y lejos, en definitiva, en el sentimiento. Las cofradías de víspera vinieron a reparar ese injusto desarraigo de tantos sevillanos que ahora sí tienen a la Sevilla más honda, a la de la tradición y la fe en sus barrios, al lado de sus casas. Benditas sean por eso las cofradías de vísperas que vinieron para recuperar a tantos hijos pródigos de Sevilla, hijos pródigos que lo eran no porque hubieran abandonado su casa, sino porque nunca los habían dejado entrar en ella. El canto a las cofradías de vísperas en el pregón de la Semana Santa de 2024, la ronda de cingulvalación, es un vocablo ingenioso de Juan Miguel Vega, que continúa el pregón de la Semana Santa, la 1:09. Todos los pregoneros de la Semana Santa acumulamos una buena ristra de anécdotas. En mi caso, la primera no se hizo esperar. Nada más comunicárseme la honrosa designación para el cometido que hoy nos ocupa, me convocaron de inmediato en el Consejo de Cofradías para la preceptiva rueda de prensa. Tuve que coger un taxi para llegar a tiempo. El taxista que me llevaba me preguntó, ¿dónde usted?
a la Puerta Jerez, al Consejo Cofradía. ¿Ha pasado algo? El hombre, por lo visto... El hombre era curioso. Yo le dije, bueno, que han elegido al pregonero de la Semana Santa. Ah, sí, ¿y quién es? Pues yo. Esperarse que sigue la cosa. Le dije que había sido yo y me dice, hombre, me alegro. ¿Ha elegido ya la marcha? Hace 10 minutos... El hombre era curioso y además era hablador. La carrera fue cortita, pero di tiempo para una charla intensa. Dice, verá, me dijo, yo soy ateo, pero me gustan las cofradías una harta. En realidad, soy más que ateo, soy apóstata, pero muero con la Semana Santa. Quien no conozca Sevilla, seguramente se extrañará de que estas cosas pasen. Pero pasan, y aquí lo sabemos bien. A los sevillanos, como en general a los andaluces, no nos extraña porque nuestra Semana Santa tiene una carga cultural y sentimental tan enorme que permite a gente que no cree en Dios disfrutar de ella, incluso participar en ella. Hay a quien preocupa que este hecho pueda cuestionar el fundamento religioso de la Semana Santa, pero a mi juicio es al revés. Yo creo que al que más remueve sus creencias es a quien, como nuestro amigo el taxista, dice no creer en nada. A los que piensan que la formación del universo, la complejidad de las células o el establecimiento de las leyes de la termodinámica fueron obra del azar, de una bonoloto cósmica, de la casualidad, mucha casualidad, ¿no? O de la casualidad. Yo estoy seguro de que a nuestro amigo el taxista le tiene que generar serias dudas sobre su fe en la nada, ver la Virgen de la Victoria una tarde de Jueves Santo. Tanta belleza no puede haber sido obra de la casualidad. O la dulce expresión del Señor de Pasión, ante el cual nos sentimos en presencia de algo que es mucho más que un portento de la imaginería, como lo vio el pregonero una mañana de enero al bajar de su altar para ser puesto en besamanos. Una visión que nunca podrá olvidar porque era el mismo rostro de Dios en el que él sí cree. O el conmovedor estertor del Cristo del descendimiento de la quinta angustia y más aún, la mirada de su madre, tan atravesada por el dolor que ya ni puede llorar. O la Virgen del Valle, como surgida en su paso de palio desde otro tiempo, desde otra dimensión. O el misterio de la carretería que el Viernes Santo nos hace sentir el frío de estar ante el abismo, cuando Dios guarda un silencio definitivo y letal. O en la mirada que eleva al cielo su madre de la soledad de San Buenaventura, buscando sin hallar consuelo a su dolor. Difícilmente la casualidad pudo ser quien engendrara en el genio humano la inspiración para componer estas escenas tan llenas de dramática belleza y de sagrada unción. Sí, nuestro amigo el taxista, tarde o temprano se dará cuenta de que se está perdiendo lo mejor, que nada en la Semana Santa tiene verdadero sentido si se le extrae su razón de ser espiritual. Una Semana Santa sin Dios es una performance vacía, un cuerpo sin vida, un carnaval absurdo. Pero no nos engañemos. Hay mucha gente que no cree en Dios, cada vez más, porque es la corriente dominante en el pensamiento actual. A veces parece que declararse creyente sitúa a quien lo hace en una posición de inferioridad intelectual. Y no debería ser así, porque si uno lo piensa bien y lo razona, para explicar el misterio de la existencia de todo cuanto nos rodea y de nosotros mismos, la opción de Dios concilia mejor con la razón que la de la puñetera casualidad. Pero sí, en los tiempos que corren, para creer en él, al menos para reconocerlo, hay que tener algo de personalidad. Cofrades de Sevilla, tened esa personalidad. No lo neguéis como Pedro. No sois menos que nadie. Decidlo abiertamente, sin complejos. Sí, creo en Dios. ¿Qué pasa? Mejor que cualquier tratado teológico. Esto que acaba de decir el pregonero tiene, y está feo que lo digamos nosotros, una extraordinaria capacidad comunicativa. Sí, se nota que Juanmi Vega es un buen periodista y está despertando la sonrisa. José, fíjate que aplauso. La reivindicación de la fe. La Semana Santa sin Dios, un carnaval absurdo. Ha llegado
a decir, y uno de los pregones en los que más estamos sonriendo, ¿verdad? Con ese tono. Claro que a veces no puede uno evitar preguntarse si a esa visión de la Semana Santa vacía y sin sentido contribuyen más los descreídos que se acercan a ella desde la admiración y el respeto, como aquel taxista, o quienes desde dentro la frivolizan y empequeñecen, haciendo que ciertos detalles importantes pero secundarios eclipsen lo que de verdad importa, que no es el atavío de las imágenes, el andar de los pasos, el sonar de las marchas, el exorno de las andas, el puesto en la nómina o los minutos en la campana. Cuidado, porque todo eso, a quien puede acabar generando la duda, es al que todavía cree que no es la casualidad lo que hace florecer el azahar cada primavera, sino uno de esos pequeños milagros con los que Dios apela a nuestra razón para hacernos comprender que nada es fruto del azar, que Él es la causa última y primera, que existe, es real y todos los viernes del año nos espera en la Plaza de San Lorenzo. Pasado mañana se cumplirán 80 años del pregón de Semana Santa de Joaquín Romero Murube. Un precedente ante el que resulta una osadía subir a este atril. Y también un honor inmenso. Romero Murube fue el poeta más fino que cantó a Sevilla. El hombre que con Juan Ramón y Cernuda nos dejó las palabras más hermosas que se dedicaron nunca a nuestra ciudad. Por esa vira de oro de la tarde de marzo, viene Jesús Nazareno. Así nos habló de la luz que en estos días de hermosa espera predispone el alma y orienta el corazón para vivir una nueva Semana Santa. Esa luz de marzo, declinando en la barqueta, era la que a mi amigo Enrique Esquivia Franco anunciaba la inminencia de los días mejores. La misma luz, acaso, que hace 3.000 años orientó hasta aquí a aquellos fenicios que fundaron una ciudad que todavía lleva el nombre que ellos le pusieron. Sevilla. El nombre de Sevilla es el resultado de la evolución a lo largo de 3.000 años de la palabra que los fundadores de la ciudad usaron para llamarla, Spal. Spal tuvo una evolución, Spal, Hispalis, Espalis, Isbililla, Sevilla. Se sigue llamando igual. Un nombre cuyo significado no se ha podido averiguar hasta hace muy poco. Cuando me lo revelaron, confieso que un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. En la palabra Spal se hallaron dos raíces distintas. La primera hacía referencia a la cercanía del agua, seguramente una orilla. De la segunda raíz no había duda. Su significado era Dios, o más exactamente, la forma en que los fenicios se dirigían a Dios, Señor. En consecuencia, el nombre de Spal y por tanto de Sevilla quería y quiere decir la orilla del Señor. ¿Qué nombre más bien puesto le pusieron a Sevilla quienes la fundaron? Y qué bien lo comprendemos los sevillanos 3.000 años después. Sevilla es la orilla del Señor. Esa orilla está en San Lorenzo y a ella nos acercamos cada viernes buscando el agua bendita de la salvación, del perdón, del consuelo. El agua que conforta nuestro espíritu contemplando al Señor cuando en la madrugada sale a nuestro encuentro, porque el Señor nos busca, como un padre busca a su hijo perdido en medio de la tribulación, la sombra y la duda, para confortarlo con la caricia de su mirada. El Señor viene hasta nosotros, se nos aparece en cualquier esquina del espacio, del tiempo, en el lugar más insospechado y remoto. A mí se me apareció un día escuchando la radio, oyendo una canción de los Pretenders. Nunca había reparado en la letra de aquella vieja canción, pero no sé por qué, ese día lo hice y no pude evitar que la imagen del Señor viniera a mi mente al oír unos versos que decían: ¿por qué estás triste? Hay lágrimas en tus ojos. Ven conmigo, no te avergüences de llorar. Nada que me confieses hará que yo deje de amarte. Cuando estés en una encrucijada sin saber qué camino tomar, deja que me acerque a ti, porque incluso aunque estés equivocado, yo seguiré a tu lado y no permitiré que nadie te haga daño. El Señor está donde menos se le espera, hasta en una canción de los Pretenders.
Él llega hasta nosotros, como las olas a la orilla. Nos busca, acude siempre. Nos llama por nuestro nombre, tiende hacia nosotros su mano y nos ofrece el gran poder de su infinita misericordia. Así lo hizo cuando fue a los pajaritos. De aquella misión quedaron muchas estampas, muchos recuerdos. Seguro que os acordáis. Yo llevo uno de ellos grabado en el alma. Fue cuando el Señor se marchaba. Al llegar a la confluencia de Federico Mayo con la calle Marqués de Pigman, justo en el lugar donde estuvo el puente sobre el Tamarguillo, el Señor se volvió para despedirse. Frente a él otra vez, los tendederos de la calle Federico Mayo, la calle donde vivía mi abuela. Y fue como si en el cielo de Sevilla retumbaran entonces las últimas palabras de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. Palabras con las que el gran poder se despedía de aquellos barrios humildes y castigados, haciéndoles una promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Sevilla es la orilla del Señor. La culpa, el pecado y el llanto, las penas que el alma siente, las cruces del penitente, del corazón el quebranto, a todos ampara el manto de su bendita mirada. Cuando ya no esperes nada, cuando te toque perder, cuando mañana sea ayer, siempre encontrarás su mano. Gloria al Dios más sevillano, aunque en Belén fuera a hacer. Eres el brazo que salva, la mirada compasiva, la llama de fuego viva que la noche troca en alba. Eres un resplandor malva que el alma enferma ilumina y en el corazón la espina no vuelve más a doler. A todo el que te acude a ver, una luz dentro le brilla. ¡Qué suerte tiene Sevilla con tenerte, gran poder! Ahí ha estado el gran poder, también en el pregón de la Semana Santa de Juan Miguel Vega, que están escuchando en Canal Sur Radio. Todos los sevillanos guardamos en la memoria el recuerdo de una Semana Santa en la que dijimos adiós a la infancia. Para ti, chaval, muchacha que me escuchas, esa Semana Santa que llevarás siempre en el corazón será esta Semana Santa. Te aseguro que nunca olvidarás esa calle desconocida de Sevilla que descubrirás la semana que viene cuando te encamines por los recovecos del Pozo Santo para ver salir la lanzada o entrar Santa Marta, o busques por Alfonso XII las penas cuando vaya de regreso. Ni la emoción que te harán sentir la cofradía del Cristo de Burgos bajando por Sales y Ferré 4 siglos y medio después, la sagrada mortaja envuelta en el lánguido silencio de la calle Franco, o los pasos de la exaltación subiendo poderosos la cuesta del Rosario. Como tampoco olvidarás a los amigos que te acompañarán el Martes Santo cuando veas en la Plaza de la Alianza el Cristo de las Misericordias reflejándose en el agua de la fuente mejor afinada de Sevilla. Algún día, en medio otra vez de la muchedumbre que en El Salvador esperará la cofradía del prendimiento, revivirás la sensación que te hará sentir tomar a esa persona de la mano para no perderos en la confusión de la bulla. Una persona que puede que se convierta en alguien especial para ti. Y que pase lo que pase, lo será ya para siempre. Debes apurar todo esto que vas a vivir, el tiempo que ahora tienes, porque luego te dolerá que se haya ido sin darte cuenta. Te dolerá que el abuelo ya no venga a traerte agua en tu tramo del Señor cautivo del tiro de línea. Te dolerá que al salir para verlas de madrugada, como harás este año por vez primera solo con tus amigos, ya no oigas las voces de tu padre diciéndote: ten cuidado. Te dolerá no volver a ver la Semana Santa con los ojos del niño que fuiste, del chaval, la muchacha que ahora eres. Tendrás que aprender también que Sevilla es más compleja de lo que dicen sus tópicos. Sevilla no es simplemente esa ciudad dual donde hay que elegir forzosamente entre esto o aquello. Sevilla es mucho más rica, es poliédrica, múltiple, diversa, heterogénea, heterodoxa, inabarcable, inacabable. Así la invoca Gerardo Diego al definir su torre mayor, Giralda, en prisma puro de Sevilla. Un prisma de innumerables aristas y colores que se manifiesta con elocuente evidencia en la riqueza y variedad de nuestras cofradías. La Semana Santa brilla en los barrios populares al son centenario de pasan los campanilleros. Reluce el Martes Santo por la mañana en el Cerro del Águila, donde una rara felicidad compartida flota en el ambiente. Y reluce más aún cuando sale la Virgen de los Dolores y su capataz
Guillén ordena volver el paso, afán de Rivera arriba para que su patrona se despida del barrio hasta la noche, mirándose en los espejos de las lágrimas de sus devotas. Brilla el Sábado Santo en la Trinidad cuando sale la última esperanza, que es también la última alegría de la Semana Santa de Sevilla. Y en el barrio León, del que San Gonzalo trae cada Lunes Santo todo el azahar de sus naranjos, vestido de nazareno. Ese brillo se torna solemne y quedo en la tarde del Viernes Santo, cuando los arreboles que en el ocaso coronan el cerro de Santa Brígida parecen descender desde el Aljarafe hasta la calle Castilla para confundirse en el cortejo de la Hermandad de la O. Y se hará mística penumbra en la madrugada cuando el silencio cruce la ciudad que, sosegada y en calma, se estremece ante la mirada perdida de Jesús Nazareno, mientras los azahares, como en los versos de Villalón, tiemblan entre la plata del palio, envolviendo con la poesía de su aroma a la Virgen sin pecado concebida. Un silencio que atruena en el amanecer de la calle Zaragoza, al paso de la Hermandad del Calvario, y sobre el que se escribe la lección centenaria que cada Martes Santo el Cristo a la Buena Muerte imparte en las calles de Sevilla, aunando fe y razón. Un silencio que nos remueve en el transitar melancólico y definitivo de San Isidoro, cuando se empieza a abrir la herida de una Semana Santa que se acaba, herida por la que sangrará a chorros la nostalgia cuando el Sábado Santo nuestras manos toquen, como aferrándose al instante, como queriendo detener el tiempo, las puertas de San Lorenzo que se habrán acabado de cerrar tras el paso de la soledad. La luz que filtra el prisma sevillano irradia elegancia en los servitas y humildad en el Carmen, historia y solera en Montserrat por Molviedro y los negritos por la Plaza de Pilato, pero también presente e ilusionado en el sol del Plantinar. Y es paradoja en la tristeza que la ciudad desprende en el alegre domingo de resurrección, cuando en Santa Marina comprendemos que en ese misterio supremo descansa la razón de nuestra fe, que es lo que verdaderamente justifica este pregón y todo lo que en él se anuncia. No os sintáis tristes cuando lo veáis campear ante la muerte, porque está proclamando la víspera de la próxima Semana Santa. En el prisma sevillano también se refleja la diversa realidad de los barrios del centro, depósito y consecuencia de la milenaria historia de la ciudad. El señorial San Vicente, en cuyas nobles fachadas resuena el eco de las siete palabras y vaga la sombra de la Vera Cruz, o el popular San Nicolás de la Blanca Candelaria, la cofradía de Antonio y Candela. Antonio, que se murió sin haber cumplido los 60, demasiado pronto, pero se fue dejando a su familia lo más grande que tenía, su devoción a la Virgen. Por eso la hija de su nieta Carmen se llama Candela, una niña que es la llama viva de la devoción, la llama de aquel cirio encendido del Nazareno del último tramo de la Candelaria que sigue ardiendo en la memoria y en el corazón de su gente. No hay dos Sevillas, hay muchas Sevillas, tantas como sevillanos, y de ellas son el alma sus hermandades. ¿Cuánto bien le hacen acercándola a Dios con su rito solemne, con sus tradiciones, con su generosa entrega a los demás? Pero hay que decir que no siempre fueron tratadas con justicia, no fueron valoradas en su justa medida. Antes se hablaba de la fe del carbonero, luego con algo más de comprensión de la religiosidad popular, y ahora por fin parece haberse entendido su necesidad y aquilatado su valor. Sevilla es afortunada teniendo sus hermandades. La Iglesia de Sevilla también lo es, y por ende hasta la de Roma, aunque no se vayan a creer que se van a quedar con los pasos. Hasta ahí podíamos llegar. El erial espiritual que se ve en otros sitios no se da aquí. Y nadie puede negar la salvaguarda que para ello representa la religiosidad popular, es decir, las hermandades. La expresión piedad popular ha venido a reconocer el patrimonio espiritual que constituyen. A la piedad popular se va a dedicar este año un importante congreso que tendrá como colofón una procesión extraordinaria que lo será en el sentido más literal que se haya usado nunca. Saldrá bien. En Sevilla estas cosas siempre salen bien. Es bueno, sí, que ese reconocimiento haya llegado al fin a lo que representan nuestras hermandades para la piedad popular. Ahora bien, hablando de piedad popular en Sevilla, no hay piedad más popular que la de la calle Adriano, la que a Dios lleva en sus manos, la que debe emular. No puede disimular que es apenas una niña. En torno a ella se apiña el barrio del Baratillo, que de oro le hizo un anillo
para que fuera su alianza, la plaza de la Maestranza, a la que un faraón dio brillo. El cielo es estar contigo, y en el arco del postigo, otro anillo en tu joyero, quiero ser tu costalero, hacer tu pan con mi trigo. Yo sé que Sevilla entera muere por ti, te venera, y a tu gracia le pregona, ten de amor esta corona, mi piedad baratillera. El canto del pregonero, la piedad del baratillo, imagen que veremos coronar y coronada en el próximo otoño. Cofrades de Sevilla, sentíos orgullosos de lo que sois, de lo que aportáis a la ciudad, de lo que hacéis para mejorar la vida de vuestro prójimo. ¿Estáis convencidos de que Sevilla no sería nunca Sevilla si no tuviera a sus hermandades y cofradías, que es lo mismo que decir a Cristo y su bendita madre, la Virgen María? El Hijo de Dios vino al mundo hace 2000 años para cambiar el rumbo de la historia. A partir de Jesucristo, la humanidad superó la superstición y el mito. Dios ya no fue un ser terrible y vengativo, guerrero y promiscuo. Ya no fue el innombrable. Jesús nos reveló que Dios es amor y nos enseñó a llamarlo por su nombre, Padre. Unos meses antes de que naciera mi hijo Raúl, el segundo, me estuvo atormentando la idea de tener que dividir el amor de padre entre él y su hermano mayor. De no poder seguir queriendo igual al primero porque debía dar parte al segundo y de no poder querer al segundo tanto como había querido al primero. De estas ofuscadas disquisiciones me rescató mi entrañable compañero de Canal Sur Radio, Pachi Gutiérrez, que en paz descanse. Pachi, que tenía 2 hijas, me dijo: no te preocupes, dentro de ti hay amor de sobra para querer igual al hijo que ya tienes, al que vas a tener y a todos los que te vengan. Y así ha sido. Nuestra capacidad para amar es infinita. De lo que se trata es de ponerla en práctica. Cuando nació Raúl, antes de bautizarlo ante la Virgen de los Dolores del Cerro, entonces se podía, lo hice hermano de San Bernardo y el amor, donde fueron sus padrinos Pepín Álvarez y Luis León, quien quiso además que aquella misma Semana Santa el niño le diera la primera levantada al paso de la Sagrada Entrada. Tendría 2 meses cuando lo hizo. Fue tal el susto que se llevó al ver levantarse el paso que se le quitaron las ganas de salir de Nazareno para una buena temporada. Hasta que un día, ya con 14 años, vino diciendo que esa Semana Santa sí quería salir. Raúl, es miércoles de pasión, queda solo una semana para que salga San Bernardo, mi arma. ¿Tú crees que a esta altura me puedes decir esto? Es que yo no quiero salir en San Bernardo, eso es el año que viene, yo quiero salir este año en la Borriquita. Miércoles de pasión, faltaban solo 4 días, no tenía ni túnica, pero con 14 años era la última vez que iba a poder salir de Nazareno en la Borriquita. El niño salió en la Borriquita. Ahí estuvo su hermandad para hacer lo posible. La hermandad y el Cristo del amor llevan en mi vida, en mi corazón, desde que una lejana tarde en la que la lluvia no dejó salir a las cofradías, me crucé en los soportales del ayuntamiento donde nos habíamos refugiado del chaparrón con la niña más guapa que había visto jamás. Se llamaba Isabel y fue quien me llevó hasta el Cristo del amor. Todavía puedo verla, era apenas una niña, orando ante su altar. Cada vez que salíamos a dar una vuelta y pasábamos por El Salvador, invariablemente entrábamos a verla. Una de las veces que lo hicimos, al salir sonaba en el órgano la marcha nupcial. Ha pasado ya mucho tiempo desde entonces, y aunque nos alumbraron 3 soles... no fueron pocas las tempestades a las que hicimos frente en nuestra singladura. Pero hasta en los momentos más duros, siempre sentimos que nuestro Cristo del amor nos confortaba, nos sostenía, alimentaba de esperanza nuestro corazón con su sacrificio, como el pelícano alimenta a sus crías de su propia carne. Porque Él es un Padre que ama a todos sus hijos por igual, porque también es infinita su capacidad de amar. Ese es nuestro Cristo del amor,
el de la vocación más bella y que mejor define a Dios, el que se entrega, el que ama y perdona, el que comprende y consuela, el de la hermandad que abraza el Domingo de Ramos llevando la alegría del estreno en el flamear de las rubias palmas y entrega el socorro de la Virgen María a los corazones encarcelados en la desesperación y la amargura. Su nombre lo explica todo. Amor. Dios es amor. Hoy los dos sabemos, en realidad lo supimos ya hace mucho tiempo, que no fue casual aquel encuentro durante una tarde de lluvia en la que no pudieron salir las cofradías. Todas se quedaron en sus iglesias, menos una que salió para nosotros, la del Cristo del Amor, nuestro Cristo Isa del Amor. La historia personal de Juan Miguel Vega y de Isabel Rosa en esta metáfora del amor. Hay cofrades que tuvieron un sueño, que se sintieron llamados a una misión y lucharon para cumplirla. Cofrades que con su empeño nos legaron un patrimonio espiritual y un ejemplo de vida. La historia nos habla de Pepe el Planeta en la Candelaria o Ramón, el de las aguas, aquel humilde cofrade del que Antonio Illanes contó que le encargó un crucificado para su hermandad, acordando en el contrato que ésta le pagaría como buenamente fuera pudiendo. Nosotros hemos conocido a uno de esos cofrades. Nosotros hemos conocido a Juan Miguel Ortega Espeleta, un gitano de verde luna que un día soñó con erigir un templo para su Señor de la Salud. Buscó el lugar adecuado por muchos rincones de la ciudad y al final lo halló en el antiguo e histórico convento del Valle, del que tomó su nombre, la Virgen de los Ojos Verdes, donde Sevilla comenzó a rezar al gran poder. Sobre sus benditos cimientos, Juan Miguel haría realidad el sueño de levantar ese templo. Luchó, convenció a la hermandad, a las autoridades y a la duquesa de Alba para que prestase su decisiva ayuda y gracias a todo ello, Sevilla vio llenarse de calor espiritual un rincón otrora abandonado. De todo aquello, este año se ha cumplido el primer cuarto de siglo, 25 años ya. Pero Juan Miguel no ha podido estar para celebrarlo. Hace solo unos meses fue llamado a la presencia del Señor de la Salud y su Madre Bendita de las Angustias. Ya no está con nosotros. Pero su sueño, del que él forma parte revestido de San Juan en lo más alto del columnario del templo, quedará para siempre en Sevilla, a la mayor honra y gloria del Señor de la Salud, de su Señor de la Madrugada, de ese Cristo gitano que cruza la noche sagrada, perseguido por los ayes desgarrados de la saeta, por los suspiros de quienes se aferran al clavo ardiendo de su cruz, por las miradas de quienes no saben qué pedirle porque no tienen nada, por el silencio de los que enmudecemos al verlo tan solo, tan herido y a pesar de todo, tan lleno de amor. Y todos sentimos en las entrañas el mismo pellizco, la misma pena, el mismo dolor y el mismo consuelo. El aire resuena en bronce cuando el nazareno pasa. Chicotaz de oro molido, la grandeza de tu raza. Viene al son del martinete con ecos de yunque y fragua, con la luna y las estrellas bajo la noche cerrada. Llega de un tiempo lejano que la memoria no alcanza. Lo manda Alberto Gallardo, que va con su primo Juanma. ¡Cuánta gracia en tu cuadrilla! Esa cuadrilla gitana que de canela y de clavo trae la brisa perfumada. Saetas por soleares, Mairena otra vez canta desde el balcón de la gloria sevillana. ¡Ay, Cristo de los gitanos! ¡Cuánta humildad en tu mirada! ¡Qué mansedumbre en tu gesto! Conmueve a quien no cree en nada y cuánto el dolor conforta el verte otra vez la cara. Romero, jara y tomillo y un ramito de arbahaca, parmejó de los nacidos, ese que tu cruz abraza cuando la noche es más noche, cuando toda luz se apaga. Hoy Sevilla irá a buscarte, a decirte cuánto te ama, vendrá a ofrecerte claveles y lirios pondrá a tus plantas, querrá contarte sus penas, las que dice y las que callas. Yo sé que tú las conoces porque estás en cada casa y te cantarán bajito y te tocarán las palmas. Señor del cielo y la luna, de la virtud y la templanza, dale salud a los vivos y paz a los que descansan y que tu madre la Virgen, por el amor coronada, consuele nuestras angustias y lleve al corazón calma. ¡Ay, Cristo de los gitanos, Señor de la madrugada! Tú eres la luz que en Sevilla
ilumina la mañana. Los versos de Juan Miguel Vega dedicados a los titulares de la Hermandad de los Gitanos, al Señor de la Salud y ese recuerdo al que fuera su hermano mayor, Juan Miguel Ortega Espeleta, inmortalizado, como ha dicho el pregonero, para siempre, en una pintura en el Santuario de los Gitanos. Cofrades a quienes todos conocemos, pero la esencia del cofrade es el anonimato, que solo Dios sepa quién eres. En Sevilla, el cofrade anónimo por antonomasia es, debe ser, el costalero. El costalero es la figura más característica y distintiva de nuestra Semana Santa, protagonista además de mil y una historias en las que siempre aparecen entrelazados, al fin y al cabo, estamos en Sevilla, el drama y la comedia. Es de fama que en la mítica cuadrilla de la Puerta Osario había un costalero al que le faltaba un brazo, un costalero que se llevaba a las mudas un perrito al que tenía bien enseñado para que le llevara el costal. El perro era tan listo que se sabía el camino desde su casa a todas las iglesias desde las que su dueño sacaba un paso. Un día, después de una desarmada y una vez que el capataz había repartido los jornales, el costalero manco le puso el costal en la boca al perro y se quedó hecho un rato con los compañeros en una taberna. La cosa se tuvo que alargar más de la cuenta porque cuando el hombre llegó a su casa, su mujer lo estaba esperando con cajas de templado. Vaya lo que has tardado, ¿eh? ¿Te habrás entretenido? No, si ha sido solo un momento, 5 minutos. Dice, un momento, 5 minutos, por perro ha llegado hace 2 horas. La historia de nuestra Semana Santa no ha tratado con justicia a los costaleros antiguos, a los llamados profesionales, aunque ellos preferían llamarse aficionados. También había mucha verdad, mucha fe, mucha devoción y desde luego mucho más esfuerzo debajo de los pasos en su época. Yo quisiera aquí por eso homenajear su memoria, rendirles el tributo que merecen. Costaleros del hambre, canijos, vestidos de calle bajo las trabajaderas, proletarios de la devoción, costaleros que hacían la corrida entera, un paso cada día de la semana y sin relevo. Y no siempre lo hacían por dinero, que muchas veces el jornal lo dejaban en un pañuelo para algún compañero necesitado, que no eran pocos en aquellos duros años. Costaleros que soportaban además del peso de la trabajadera, el del prejuicio y hasta el desprecio. Yo conocí a muchos de aquellos atlantes de la Semana Santa, el Kiki, el Piola, Alberto Gallardo y tantos otros, y puedo dar fe de su categoría de hombres y cristianos cabales. Es cierto que la llegada de los hermanos costaleros ha sido una de las mejores cosas que le han pasado a la Semana Santa de Sevilla, pero oiga, un respeto para quienes durante siglos estuvieron llevando antes los pasos, un respeto. Dice mucho del aprecio que el pueblo ya no le tiene a los costaleros, a los de antes y también a los de ahora, que quienes mejor les han cantado hayan sido los poetas populares, los autores de la sevillana, el Pali, los del Guadalquivir, los Romeros de la Puebla y sobre todo los cantores de Hispalis de Pascual González, que no se podía tener un nombre más semanasantero, Pascual. De Pascual González se decía que tenía escrito el pregón de la Semana Santa, por si algún día lo llamaban. Yo se lo pregunté una vez. Pascual, ¿es verdad que tienes escrito el pregón? Su respuesta no pudo ser más hermosa. En el corazón, sí. Ese pregón que Pascual tendría que haber pronunciado en este atril, lo dio en los versos que escribió para nuestras cofradías y en especial para la gente de abajo, sin duda los más sentidos de nuestra poesía popular. Pero como Pascual, que tenía un punto de genio, era también un innovador, no solo cantó a los costaleros, también les cambió el calzado. A partir de Pascual González, los costaleros dejaron de llevar alpargatas y empezaron a llevar zapatillas. Y lo hicieron por la sencilla razón de que alpargata no rima con Sevilla. Costalero de Sevilla, qué orgullo debes llevar el costal, la zapatilla y la faja relía. La Guasa está siendo también protagonista de este pregón de Juan Miguel Vega. La gente aplaude a rabiar. Fuera de Sevilla son otra cosa, pero aquí la zapatilla es lo que nos ponemos para estar en casa. Quizás sea que al fin y al cabo, debajo de un paso, los costaleros están como en su casa, en la casa de Dios. Costalero de Sevilla, qué orgullo debes llevar. El calzado y los tiempos serán distintos, pero el orgullo es el mismo. Llevas a Dios por Sevilla,
faja, alpargata y costal. Eres del barco la quilla, del rito la cervical. Sin ti no sería igual el milagro de la ojiva, ni el varal quieto que esquiva en cada esquina la cal. Tu procesión va por dentro, de gravedad eres el centro en la divina semana. Como ayer, hoy y mañana, te santifica el trabajo en el que tu fe se afana. ¡Viva la gente de abajo! ¡Viva el pueblo soberano! Nunca tu esfuerzo fue en vano. De frente y sobre los pies, vamos al cielo con él, costalero sevillano. Ya está aquí la que todos estáis esperando. Yo de niño no viví la Semana Santa. La soñé. Soñé la Semana Santa en los artículos de Antonio Burgos. Pero sobre todo la soñé con la radio. La soñé a través de las voces de los grandes maestros, de Filiberto Mira, de José Luis Garrido, de Chano Amador, de José Manuel del Castillo, de Agustín Navarro y tantos otros. La radio me hacía crear cada noche el ensueño de un universo mágico de emociones y sentimientos. Cuando la radio hablaba de la Semana Santa, me hablaba de algo muy especial que acontecía en un lugar también mágico y especial, Sevilla, mi ciudad. La radio también hizo que aquel sueño se convirtiese en realidad cuando la vida me concedió el privilegio de ejercer mi vocación de periodista, periodista en una cadena de radio. Ahora sería mi voz la que llevara la Semana Santa hasta los oídos de tantos sevillanos que soñándola tal vez llegarían a amarla. En mi primera madrugada en la campana reparé en un fenómeno que venía rufando en la banda de la Centuria Macarena. Alguna vez ya he dicho lo que entonces pensé. Uno va cumpliendo años y las batallitas pues se repiten. Ese tío toca como Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones. Aquel tío era Pepe Hidalgo. Un hombre sencillo, del pueblo, que tenía oro en sus baquetas y diamantes en su corazón. Si era bueno tocando, que lo era, mejor que Charles Watts, mejor era como persona. Nadie le rezó al Señor como lo hizo el gran Pepe Hidalgo con su tambor. Ese señor de la sentencia que lo llevó de la mano en la vida para que fuera haciendo el bien con tantos chavales a quienes enseñó a tocar el tambor y la corneta, pero sobre todo a ser buenas personas. Pepe cumplió así el supremo mandato de amarnos los unos a los otros, que nos dio un hombre injustamente condenado a la muerte más horrible, pero que a pesar de todo siguió amando y perdonando incluso a quienes lo mataron. Mi señor de la sentencia, inocente condenado por quienes has liberado con tu amor, piedad y clemencia, quiso limpiar su conciencia Pilato al lavar sus manos, mas no pudo el vil romano, que en su compasión mentía. Para ti no hubo amnistía, sino castigo inhumano. Hoy se repite la historia, borrar quieren tu memoria, que no quede quien te ha visto, pero el mensaje de Cristo perdurará mientras haya en la tierra un macareno, que por Jesús Nazareno ellos siempre dan la talla. Cristo tampoco nos falla, error con amor él paga, no importa cuánto mal se haga, su piedad todo lo alcanza, es su fuerza la templanza y su sentencia el perdón. Abre ya tu corazón al Hijo de la Esperanza. El paso de la sentencia cruzó al fin la campana y enfiló la calle Sirpe, seguido por Pepe Hidalgo y toda la cohorte de los armados, la afamada Tertia Legio Hispalensi, Gloria Macarenorum, a cuya tropa iba saludando el relentito de la noche que parecía decirle «Ave gastadoribus, ave gandingae, ave matris vostris paritorum». Los armados son la gracia de Sevilla y también la más genuina e ingenuamente heterodoxa de su Semana Santa. Es curiosa la unanimidad que suscita. En la pared de una taberna de la calle Feria, alguien, posiblemente un hippie de la zona, escribió un día unos versillos que decían: «No sé si esto es malo o bueno, cuando escucho el Abelardo, aunque soy de San Bernardo, yo me siento macareno».
Macareno de los buenos. También el poeta lo dijo, Roma triunfante, colega, no le pongas ni una pega, que del sentencia es sufijo. Le cantó el Silvio, canijo. Es una tropa sin talla, lo mejor que se despacha, de la muralla es la armena, armado de la Macarena y avanti con la guaracha. Digamos que está en la zona Macarena del pregón, el Cristo de la sentencia, los armados, y nos imaginamos que ahora vendrá la esperanza. De repente se oyó un clamor en el Duque. El compañero del micro inalámbrico, aquel año, Paco Gallardo, hijo del gran Alberto Gallardo, nos aclaró qué pasaba. Acaba de llegar el bacalao de la Macarena. Bastó el bacalao para que aquello se viniera abajo. La gente sabía lo que llegaba ya. Al poco llegó el paso. Paco volvió a llamarme la atención sobre otro detalle. Fite que arte los ideales de la Macarena. Cada uno de aquellos seis ideales se inclinaba hacia un lado diferente. Los acólitos que los portaban no podían mantenerlos enhiestos en medio de la enfervorizada masa humana entre la que intentaban abrirse paso. Había, sin embargo, una extraña belleza en aquellos ciriales, cada cual inclinado en un ángulo distinto y en direcciones opuestas, como si cada uno de ellos estuviera señalando algo que a todos se nos ocultaba, pero que debíamos ver. Y se tenía la sensación de que esa accidentada asimetría tuviera una razón de ser profunda, que así fuera exactamente como tenía que ser. Aquellos ciriales mostraban la apoteosis de un momento sin igual. La Macarena entraba en la campana, fite los ciriales. Quillo, al poco rato me vi delante de ella. Ahora era yo el que llevaba el micrófono inalámbrico. Venía el paso con una bulla enorme delante. Nadie sabía, o sí, cómo toda esa gente se había colado en la carrera oficial. En medio estaba yo, cargando con el armatoste del micro, andando para atrás entre empujones y contando lo que veía y sobre todo sentía. Era incómodo para todos, pero les juro que no había nadie que no sonriera ni que no tuviera el vello de punta. Pepe el Pelao venía en la presidencia junto al hermano mayor, José Luis de Pablo Romero. El palio avanzaba a las órdenes de Luis León con su tupé de ranchero de Texas, mientras las fachadas de la campana rebotaban sucesivamente los acordes de las marchas triunfales que acompañan los grandes momentos de la Virgen de San Gil. ¿Cómo iba la Virgen, Sevilla? Aunque, ¿qué te voy a contar yo a ti que tú no sepas? Yo, ya digo, iba haciendo lo que podía, buscando las palabras que pudieran explicar aquella emoción inexplicable, describir aquel momento indescriptible. ¿Qué pude decir? No lo recuerdo. Los clamores no cesaban. El paso había doblado ya la última esquina y enfilaba la calle Sierpe. Desde el balcón de Pilar Burgos emergió entonces el torrente de una saeta de Pepe Perejí, que se impuso a toda la banda del Carmen de Sartera, a las voces del capatá y a los vivas de la gente. Era el delirio. Con la gracia del más genuino andar de los palios de Sevilla, el paso de la Macarena entró al fin en la calle Sierpe. Al fondo, los relojes del cronómetro daban seis veces la hora exacta de un milagro. Yo me quedé en la esquina. A mi lado, dos dependientas de la confetería de la campana lloraban como magdalenas. Apagué el micro y ya me disponía a regresar al balcón donde Canal Sur Radio tenía sus equipos cuando desde la tribuna alguien me llamó. Era una muchacha que también lloraba. De sus oídos pendían unos auriculares con los que supuse había estado escuchando la narración que yo acababa de hacer de algo que también ella había visto. Extendió su mano hacia mí, estrechó la mía y me dijo, gracias. No dijo más, ni hizo falta. En ese momento descubrí qué es eso que llaman la magia de la radio. Y lo supe por obra y gracia de la que, sin que yo pudiera imaginarlo entonces todavía, iba a seguir aprendiendo muchas otras cosas a lo largo de mi vida. La Virgen de la Esperanza Macarena, la Madre de Dios. No hace falta que lo avale el Concilio de Nicea. Con que Sevilla lo crea, a mí me sirve y me vale. Si por la mañana sale el sol y la luna luego, es porque en ti arde el fuego que alimenta a las estrellas, sin culpa, mancha ni mella, que empañe en tu corazón, el pueblo tiene razón, cuando de elogios te llena, compararte te condena, porque como tú no hay dos, que eres la Madre de Dios, mi esperanza, Macarena. La esperanza Macarena, la reivindicación también del trabajo de
los medios de comunicación, de los periodistas. Un pregón que está siendo extraordinariamente bien dicho, se nos está haciendo corto. Y eso que lleva una hora y media casi. Una noche de la que luego os hablaré, en la Basílica de la Macarena, Juan Ruiz Cárdenas, que era entonces hermano mayor, me dijo algo que yo oía por vez primera. Aquí no hay casualidades, hay causalidades. Su afirmación se parecía mucho a algo que había dicho Albert Einstein, el autor de la teoría de la relatividad. Nada es casual, el azar no existe, Dios no juega a los dados. Einstein y Ruiz Cárdenas estaban de acuerdo en que todas las cosas tenían una causa, pero mientras todo un premio Nobel de física no sabía cuál podría ser, Juan Ruiz la tenía enfrente, sobre el presbiterio de la Basílica, puesta ya en besamanos. Paco no creía en Dios, tampoco es que crea mucho ahora, aunque seguro que un poco más que antes sí. En la que desde luego cree a pies juntillas es en la Virgen de la Esperanza. Paco y su mujer querían ser padres, pero no podían concebir. Debían adoptar y aquí en Andalucía, que es donde ellos querían hacerlo, no era fácil. Habían presentado las solicitudes correspondientes, iniciado una ansiosa espera que a buen seguro sería larga y sin garantía de éxito. La mañana del Viernes Santo de aquel año, Paco estaba en casa de una amiga que vivía en la calle Amargura. No me preguntéis por qué, pero la Macarena, que nunca pasa por esa calle, pasó aquel año. Al llegar junto al balcón de la casa desde el que Paco veía la cofradía, el palio arrió. Cuando la tuvo delante, Paco la miró y, olvidando su falta de fe, se dirigió a ella con el pensamiento para decirle: «Ayúdame a ser padre». El paso se levantó y continuó su camino. Pasó aquella Semana Santa, pasó el verano. Paco quizás se convenció de que el favor que le había pedido a la Macarena no tuvo mucho sentido. Puede que hasta se olvidara de ello. El tiempo siguió pasando y cuando el otoño acababa, le llegó al fin la comunicación oficial de que su esposa y él podrían adoptar una niña. Una niña que, casualmente, había nacido pocas semanas antes, el 1 de septiembre, festividad de San Gil Abad. La carta que traía aquella noticia, la carta que le anunciaba que al fin vería hecho realidad su sueño de ser padre, la carta que a Paco le confirmaba que iba a tener lo que le pidió a la Macarena, llevaba la fecha del 18 de diciembre, festividad de la Virgen de la Esperanza. Seguramente una casualidad, aunque Paco está seguro, y quién sabe si Einstein también lo estaría, de que fue ella. La Macarena, por cierto, no ha vuelto a pasar desde entonces por la calle Amargura. Y es que a veces Sevilla, la Virgen de la Esperanza, de forma sutil, como lo hizo con Paco, te llama. Y cuando la Virgen de la Esperanza te llama, hay que ir. Yo lo sé porque a mí también me ha pasado. Voy a revelar algo que hasta ahora solo sabían muy pocas personas, los allegados. Pero hoy todos ustedes son los allegados del pregonero. La noche en que Juan Ruiz nos hizo aquella distinción entre casualidades y causalidades, asistíamos a la bajada de la Esperanza. Una de esas casualidades inexplicables me había llevado hasta allí. No recuerdo qué día de la semana era, pero sí que el sábado siguiente mi mujer, Isa, iba a someterse a una intervención delicada que nos tenía muy preocupados. La invitación para acudir a tan restringido ritual me llegó de improviso. Había conocido a Juan Ruiz solo una semana antes y creo que ni él supo por qué decidió invitarme. Quizá lo comprendió esa misma noche cuando le contamos lo de la operación. Yo porté a la Macarena con el pregonero de aquel año, Curro Ruiz Torrent. Y Juan ofreció a mi mujer un pañuelo de la Virgen que se llevó al quirófano. Ella cuenta que durante el tiempo que estuvo bajo los efectos de la anestesia, vio su cara, esa que ríe y llora al mismo tiempo. Sí, seguramente también una casualidad. Todo salió bien y el pañuelo se quedó con nosotros. Un pañuelo que salíamos a ofrecer a la familia y los amigos en los momentos difíciles. Pocos años después, el padre de Isa cayó enfermo. La tarde del día de Navidad empeoró de forma irreversible. Corrimos al hospital con el pañuelo, que Isa depositó bajo su almohada. Pero no hubo milagro. Aquella misma noche falleció. Al cabo de las primeras horas de dolor y trámites funestos, empezamos a preguntar por el pañuelo.
nadie lo había visto. Las enfermeras, ejemplares, como todas las que desempeñan este humanitario cometido, lo buscaron por todas partes. Parecía haberse volatilizado. No se pudo encontrar. Seguramente lo que pasó tuviera una explicación lógica. Que el pañuelo se confundiera entre el revoltijo de lencería del hospital y nadie lo viera. Pero a quienes creemos en los milagros de la Virgen de la Esperanza, algo dentro nos dice que después de haber acompañado al padre de Isa en el trance definitivo y conducirlo hasta ella, ese pañuelo voló de nuevo para que la Macarena siguiera con él secando las lágrimas de tantos desesperados a quienes da su consuelo. A nosotros ya no nos hacía falta, porque la llevábamos a ella misma, entera, guardada para siempre, en lo más profundo de nuestra alma. Un mar seca tu pañuelo, de lágrimas, esperanza. Siempre inclinas la balanza cuando el mal te reta duelo. A tus plantas sus anhelos y hasta sus vidas presentan quienes en ti la fe asientan, porque eres el mismo cielo. Eres la llena de gracia, la estrella de la mañana, la hermosura sevillana, la que de aliento nos sacia. Tú eres la democracia, porque eres madre de todo, del abuelo, el padre y el crío, y hasta del que no ha nacido. Eres de Sevilla el nodo, la girarda, el cielo, el río, la esencia, el señorío. Eres la cal y el esmero de los que labran el oro, la muralla de los moros, el capote de Romero. Y eres también el arbero de la plaza de los toros. Eres la paz de mi casa y la mirada más noble. Y te adivino en la guasa de mi hermano Paco Robles. Tú eres la plaza de España y el parque de María Luisa. En primavera la brisa, y eres cristal que se empaña en otoño, y eres risa en abril, y eres gitana y cante por sevillana, de la guitarra la prima de Gustavo Adolfo Rima, que entona la resolana. Y fíjate qué detalle de Becker, la firma escrita en la esquina de tu calle. Eres bondad infinita, rosa que no se marchita, no hay nada que igual se halle, porque tú eres Sevilla y eres Andalucía, la bendita tierra mía, donde tu gloria más brilla. Aquí echaste la semilla de la más bella azucena, sevillana y nazarena, que adoran en todo confín. Eres principio y fin, la más guapa, la más buena, la esperanza Macarena. Qué letanías de la Macarena, las de este pregón de Juan Miguel Vega, que han sido rematadas por un ole por parte del respetable. Palabras dedicadas de nuevo a la Esperanza Macarena, que está protagonizando gran parte de este pregón, y ya casi alcanza las 2 horas. No, ahora hay 32. El pregonero, en este punto, yo ahora quisiera dedicar un recuerdo a esos niños y niñas eternos para quienes la Semana Santa, las cofradías y todo lo que éstas comprenden, los pasos, los nazarenos, los costaleros, las bandas, las insignias, la cera, los caramelos, constituyen casi todo. Son su alegría, su mundo, el mejor de sus juguetes, la mayor de sus ilusiones. Niños y niñas que nacieron con el cielo ya ganado, que como la Virgen María vinieron al mundo sin pecado original. Yo veo a esos niños cada mañana acompañados por sus padres y madres, en cuyas miradas asoma una tristeza infinita y el dolor de la herida que llevan en el alma, y también el miedo por el incierto futuro de sus hijos. ¿Qué les pasará cuando ellos ya no estén para cuidarlos? De la mano los siguen llevando, aunque a veces son ya más altos que sus padres, hasta los autobuses o las dependencias de esas entidades que son un orgullo para la ciudad: Autismo Sevilla, el Colegio San Pelayo, Aspanri, la ONCE y tantas otras, con el Centro de Estimulación Precoz de la Hermandad del Buen Fin como estandarte. Solo por ellos, por ver sus caras de felicidad, su risa y su alegría, merece la pena cada año el esfuerzo de llevar los pasos, montar los altares de insignia, cargar con las cruces, instalar la carrera oficial o salir de Nazareno. Solo por ellos merece la pena que exista la Semana Santa de Sevilla. De esos niños y niñas que nunca dejarán de serlo, por muchos años que cumplan, quiero acordarme en esta hora, cuando cada vez está más cerca el instante en el que volverán a estremecerse, a reír, a gritar de entusiasmo viendo el primer nazareno. El primer nazareno que salga a la calle escuchando los tambores de la banda de una cruz de guía. Seres de luz, espíritus de azahar, que son la personificación de la bondad y la pureza. Para ellos entera, la Semana Santa.
en su homenaje quisiera hacer mía a esta hora la arenga instituida por un singular cofrade de Sevilla, Angelito el Aguao, alguien que a su manera también es cada año pregonero de la Semana Santa y a quien simbólicamente quisiera tomar ahora de la mano para subirlo a este atril y con él, en el presentir de que ahora sí, esto ya está aquí, decir a los cuatro vientos, cofrades, a la calle, a proclamar con orgullo nuestra fe en Cristo y María, cofrades a la calle, a honrar a nuestros padres renovando la tradición que ellos nos legaron, cofrades a la calle que se levanta el paso de la primavera y todos tenemos que estar puestos, cofrades a la calle, que el tiempo vuela y la Semana Santa llega para irse en un suspiro, cofrades sí, a la calle, que nadie se quede en casa, que la primera ya pasa, que nadie a Sevilla falle, ni vaya a faltar detalle, incienso, flor, melodía, a ninguna cofradía. Cofrades, sal a la calle, mira cómo está Sevilla, la ciudad es una chiquilla que el río ciñe por el talle. Cuida que no se desmaye de esta bendita evolución, del rosario la oración, rezará en cada varal el palio de Montesión, y cual si fuera un fanal, la Virgen del Dulce Nombre iluminará a los hombres con su gracia sevillana. ¡Qué gloriosa es la mañana del polígono San Pablo! Sé muy bien de lo que hablo. Allí está el mismo Dios vivo, de fe y devoción cautivo. Cofrades, sal a la calle, lleva tu rama de olivo, que al espíritu conmueva los ritos que hoy se renuevan. El sentimiento arrebata la ojiva al morder la plata cuando sale San Esteban. Es la emoción que delata en esta noche de calma esa lágrima sincera que se derrama cual cera ante el Cristo de las almas. Cofrades, sal a la calle, hazle caso a tu albedrío, que te está pidiendo a grito rezarle al rostro bendito de la Virgen de Rocío. Sevilla entera en la calle, las 3.000, los pajaritos, Sevilla Este y Nervión, Rochelambé y El Tardón, todos los 11 distritos, sin que haya más requisito que el orgullo y la emoción. Toma tu cirio encendido, que sale la procesión. Cofrades, venga a la calle, únete al pueblo elegido, que el azar ha florecido como un blanco terciopelo, y dale gracias al cielo, porque en Sevilla has nacido. Desde los Pretenders, desde Machado a Angelito el Aguao, o a Hidalgo, y este canto a los barrios, a las periferias, que también conoció Juan Miguel Vega. Ya estamos en el barrio. Cuando los nazarenos de San Bernardo terminamos la estación de penitencia, acudimos a la capilla sacramental para postrarnos ante el Santísimo y darle gracias. Es un momento de plenitud, de encuentro con Dios. Allí, arrodillado junto a tus hermanos, comprendes el sentido del sacrificio que acabas de realizar y también el de la misión que Él nos encomendó. Amaos los unos a los otros. Un año más se acerca la hora de volver a vivir ese momento. Y al verlo acercarse, parece que también lo hacen todas las veces que antes lo viví. Mi padre me ha sacado otra vez la papeleta y vuelvo a verlo llegar a casa con ella. Y como cuando era un chiquillo, siento renovarse dentro de mí la alegría y el orgullo de volver a ser un nazareno de San Bernardo, un nazareno de Sevilla. Has vuelto a regresar desde la sombra donde un mal día te encerró la muerte. En cada cosa, ahora puedo verte. Oigo tu voz de nuevo, que me nombra. Los pétalos de azar tejen la alfombra que de un fatal destino nos advierte. Más Sevilla hoy me concedió tenerte. Milagro de ciudad, que el alma asombra. Ya no pasa la lenta cofradía de oscuros y callados nazarenos que de tu mano ver yo te pedía. La que pasa es la vida, y no haya freno que impida al sol ponerse cada día. Te espero en San Bernardo, Padre bueno. Decían los clásicos que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y el roquero Silvio, que sabía tanto de tantas cosas, aseguraba también que existe una ley universal, de esas leyes que, según él,
solo pueden comprender los animales y los japoneses, quizá también el almirante Apodaca, que hace que las cosas pasen cuando tienen que pasar, si es que tienen que pasar. Yo este mediodía quisiera dar gracias a esa ley, que en el fondo todos sabemos quién redacta, por haber hecho que pase esto que ha pasado, por haberme permitido saldar mi deuda de amor con Sevilla, anunciando la llegada de su semana mejor. El domingo que viene, cuando ya sí sea Semana Santa, entre el cancel y la puerta de la Iglesia del Salvador, se renovará un sencillo ritual que cada año oficia el primer nazareno de Sevilla. Kiko Bonilla, que ese es su nombre, lleva más de 30 años siendo el primero en la campana. Y este domingo de Ramos, si Dios quiere, volverá a hacerlo. Sucederá más o menos a esta hora. Kiko, puesto ya su negro capirote y colgada del brazo la canastilla de mimbre de diputado de Cruz de Guía de la Hermandad del Amor, rezará un Padre Nuestro al Señor de la Sagrada Entrada, acordándose de los que con él se fueron. Como de costumbre, seguro que se le escapará alguna lagrimilla que ocultará el antifaz. Luego, cogerá en brazos a su nieto, que ya vestido con la túnica blanca, tomará de la mano a la niña que este año pedirá la venia y con el paso ceremonioso de los nazarenos de Sevilla echará a andar rampla abajo mientras la banda toca Cristo del Amor y la bulla, congregada a las puertas del templo, se retira ante él como las aguas del Mar Rojo ante Moisés. De ese modo empezará a escribirse otra vez la más bella historia que cada año acontece en Sevilla, la historia de una nueva Semana Santa. Solo faltan 7 días para llenar de alegría el corazón sevillano. Qué cerca está ya, hermano, Cristo en la calle y María. Solo faltan 7 días, queda apenas un suspiro. A todas partes que miro, hallo luz en la mirada. Sevilla no dice nada, mas brilla como un zafiro. Está aquí, aquí asomada. Ya será Semana Santa cuando al pasar la semana claré la mejor mañana y el sol bese a la giganta mientras suena fondeanta al repicar sus campanas. Y será Semana Santa cuando ese viejo martillo de plata nueva su brillo le diga al paso, levanta, que la impaciencia ya es tanta por abrir ese portillo. Y será Semana Santa cuando vea sobre el terreno ese primer nazareno que a la niña chica espanta, pero ante el que el alma canta, porque ya está aquí lo bueno. Y será Semana Santa en la tierra sevillana cuando aquel alma temprana, semilla de nuestra planta, con un nudo en su garganta pida a la venia en campana. Quedan aún 7 días, pero es solo una semana, nada más que 7 días para colmar de alegría el corazón sevillano. Qué cerca está ya, hermano, gritarlo quiere en la boca, en el reloj gira loca la impaciente manecilla. Ahora ya no lo soñamos, llegó al fin lo que esperamos, la gloria, la maravilla del cielo azul de Sevilla en un domingo de Ramos. He dicho. Pues este ha sido el pregón de la Semana Santa de Juan Miguel Vega. Si lo que quería el pregonero es que después del pregón todos estuviéramos locos por ver un paso, pues la verdad es que lo ha conseguido. Sí, con un lenguaje claro, directo, muy sencillo. Se nota su labor periodística, ha animado a todos a vivir la Semana Santa. Se abraza ahora al arzobispo de Sevilla, don José Ángel. Recibe también la felicitación del alcalde. Y llega el gran aplauso porque se dirige al centro de las tablas. Fíjate, un pregón que se ha hecho corto. Que se ha hecho corto. Ha durado 1 hora y 42 minutos. Pero se nos ha hecho corto. Esto puede darnos a entender que estamos ante una nueva dimensión del pregón, porque no se han podido decir cosas más profundas de manera tan sencilla como ese, y lo estaban diciendo hasta los curas, como ese tratado de teología en 4 palabras. Creo en Dios. ¿Qué pasa?
Ahora se va al asiento, se va a la parte donde está la familia, sonríe. Ha jugado un papel muy importante, ¿verdad? La familia ahí, ¿no? La familia a la que ha dedicado parte de su pregón, ahora... Y tiene una cara de satisfacción tremenda, ¿eh? Lo ha disfrutado mucho. Sí, lo ha disfrutado. Bien dicho también, ¿eh? Claro, se nota que es periodista. La extraordinaria capacidad comunicativa. Estoy con él. El himno de Andalucía y el himno nacional termina este pregón entretenido, hermoso, periodístico, profundo, con guasa y sobre todo extraordinariamente bien dicho. Ahora es cuando recoge el pregonero las pastas con el pregón. Juanmi Vega, enhorabuena. Que no para de lanzar besos al público, a la familia, respetable, emocionado, se le nota en la mirada. Juanmi Vega, que también ha aparecido varias veces en el pregón, lo ha escuchado, lo ha visto, lo ha vivido al lado de su padre prácticamente. ¿O puede hablar? ¿O todavía?